To me, I just need this to be real. I don't need no
Hola. Hola, bienvenidos. Bienvenidos hoy. Hoy, por fin. A Twitch. Hola, bienvenidos a Twitch. Hoy comenzamos una nueva etapa en el canal. A ver un momento. Quito ya el directo del móvil, que lo tenía aquí puesto para ver que todo funcionase bien. Gracias a todos por estar aquí. Uy, bueno, ¿qué pasó? Tenemos aquí. Ojo, entra en la lista. ¿Por qué se ve eso negro, tío? Eso tengo que arreglarlo, Eso tengo que arreglarlo. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos a los directos que vamos a comenzar a partir de ahora en Twitch. Nos cambiamos de plataforma. Vamos a estar ahora aquí en Twitch haciendo directos. Y como ya he estado comentando estos días, pues estos directos serán resubidos a YouTube. Hoy íbamos a comenzar el modo carrera del Real Madrid. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, muy fácil, os lo explico. No ha salido la actualización de plantillas. Y sin actualización de plantillas, pues no voy a empezar la serie. Vamos a entrar aquí. Y veis que no hay actualización. Por cierto, vale, ahora vamos a entrar aquí y vamos a ver que no hay actualización de plantillas. Y las plantillas que hay ahora mismo, si nos metemos en el Madrid, por ejemplo, aún tienen a Borja Mayoral en el equipo. Y como Borja Mayoral, pues también faltará por hacer el fichaje de Thomas Partey por el Arsenal, Lucas Torreira, el Atlético de Madrid, y otros tantos y tantos fichajes de los últimos días del mercado que no están hechos. Entonces vamos a esperar. Hoy no empieza modo carrera con el Madrid, espero que empiece mañana. Es que la actualización de plantillas, si sale el juego hoy, debería haber salido ya. Ya el año pasado hubo problemas con la actualización de plantillas, parece que este año pues también. En fin, espero que salga mañana, ¿vale? Confío en que salga mañana y si no, pues ya veremos lo que pasa. Vamos a empezar con el Barça. Vamos a empezar en Twitch con el Barça. Quería empezar con el Madrid, bueno, va a ser con el Barça. Vamos a continuar esta serie que hemos empezado en YouTube esta semana. Ya sin limitación horaria, ya podemos estar aquí el tiempo que queramos y todo eso. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, de verdad. No sé si aquí podéis dar like. No sé si podéis dar like de alguna forma. No sé qué podéis hacer aquí en Twitch, pero hola, gracias por estar aquí. Podéis seguirme en Twitch, podéis seguirme en Twitch. Ahora mismo somos 243, me aparece a mí. A ver. Me han empezado a seguir en los últimos minutos Matías y Mario, muchas gracias por seguirme. Aquí tenemos una barrita, pone 242, aquí me sale a mí que somos 243, pero bueno, 242, 43, no lo sé. El camino, estamos en el comienzo yo creo, para intentar llegar a los 300 seguidores en Twitch. Bueno, vemos aquí el marco, vemos la barra aquí arriba mía con los seguidores ahora mismo, ¿vale? 242. El objetivo ahora mismo es llegar a 300, ¿no? Que acabamos de empezar aquí en Twitch, como quien dice. Y aquí a la izquierda... No, a mi derecha, ¿vale? Aquí a mi derecha tenéis pues una barra con el último seguidor, el último suscriptor y la última donación. Evidentemente ahora mismo pues solo tenemos seguidores. Pero algún día espero que haya alguien en último suscriptor y alguien en última donación. Pero bueno, Juanje, crack, fiera, mastodonte. A ver qué me decís. El like es siguiendo, pues si el like es siguiendo, pues ya sabéis, tío. Ya sabéis. El inicio de una gran leyenda. A ver, ¿por qué serán que en Twitch siempre se me corta cada rato como que si no hubiera internet? Pero me meto a un directo de YouTube y me funciona todo perfectamente. No lo sé, la verdad que no lo sé. No lo sé. A ver, ¿os puedo hacer? Los que tenéis la coronita sois de Prime Gaming. Vale, está bien saberlo. William, ¿te puedo hacer...? No te puedo hacer... No sé ahora mismo cómo te puedo hacer moderador. Si no, te haría. Geritest se ha suscrito en el nivel 1, pero bueno, ¿qué es eso? No sé qué significa eso, Geritest, pero gracias. Supongo... Aquí seré el primero. Bueno. ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué ha pasado aquí. Me estoy perdiendo, Geritest. ¿Te has suscrito al canal? Pues muchas gracias. ¿Qué quieres que te diga? Muchas gracias. ¿No ha salido aquí la alerta, tío? A ver un momento. No ha salido la alerta o no me he enterado porque como no tengo el sonido. Repetimos la alerta. Ha fichado por el SD Spectres. Geritest ha fichado por el SD Spectres. De verdad, una fiera. Un crack, tío. Solo se puede poner la calidad 720. ¿Y eso? ¿Solo se puede poner a 720? Pregunto, ¿es cosa de Twitch eso? No sé, es que como no me manejo yo en Twitch. Si queréis, intento echar un ojo por aquí. La calidad... Stream. No, calidad de salida.
Es que creo que esto me lo ha puesto automático, tío. Si está en 720, igual es que no puedo tirar más. En YouTube hago los directos a 1080, la verdad me sorprende. Bueno, Geritest, eres un crack, eres una bestia parda. Gracias, gracias. Eres el primer suscriptor en Twitch, tío. El primer suscriptor en Twitch. Bueno, leo por ahí. ¿No era modo carrera en Madrid? A ver, sí, era modo carrera en Madrid. Pero es que no hay actualización de plantillas, entonces no vamos a empezar con el Madrid. Ojo, leo por ahí. Soy Samuel Matthews en YouTube. Ah, Geritest, que eres Samuel Matthews, tío. Qué grande, tío. Qué grande. Qué grande, tío. Qué grande, tío. El mítico era Dark, ¿no? Un centrocampista en un modo carrera de suscriptores, creo. Tienes que tener el partner de Twitch. ¿Tengo que tener partner de Twitch para hacer en 1080? Joder. Cuando seas afiliado podrás elegir tú la calidad. Soy afiliado de Twitch. Soy afiliado de Twitch, no partner. Estoy aquí en el gestor de transmisión. Pero no veo. No encuentro aquí ninguna opción, ¿no? Nada que pueda hacer. Pues mira, pues de momento no vamos a quedar así, la verdad. No vamos a quedar así, ¿vale? Intentaré informarme para el próximo directo, ¿vale? Intentaré informarme para el próximo directo, que en principio será mañana. Si sale la actualización de plantillas mañana, será mañana. Si sale la actualización de plantillas el domingo, será el domingo. No lo sé. No lo sé, lo siento, chicos. Si veis que se ve en 720 y no 1080, pues intentaré arreglarlo. Intentaré arreglarlo para próximos directos. Este de momento pues se va a quedar así. Este momento se va a quedar así porque ahora mismo no sé dónde está. Y no quiero tampoco teneros aquí mirándome la cara. vamos a ir jugando, ¿no? Vamos a ir jugando y vamos a ir haciendo algo. No puedes cambiar la calidad hasta que esté verificado. Gracias, gracias por resolverme vuestras dudas. Bueno, mis dudas. Pues supongo que... que algo haremos. ¿Puedo tener algún privilegio por ser el primero en Twitch en ser sub? Pues... pues a ver. Pues no sé, ¿qué propones? ¿Qué propones? Yo no puedo ver ni en YouTube a 1080. No, en YouTube sí. En YouTube sí te confirmo que emito a 1080. ¿Cuándo empiezan las otras series? Ahora mismo las series no empiezan. Hasta que no tengamos una actualización de plantillas, no empiezan. Cuando esté la actualización de plantillas, lo primero que empezará será el modo carrera con el Madrid. Y después de eso, pues irá viniendo Chelsea y irá viniendo el Inter, ¿vale? Mi internet es un poco mierda y se traba. ¿Se os traba Twitch, tío? ¿Podéis confirmarme el resto que el directo se ve bien? Yo recomendaría que ya sea jugador de SD Spectres. Hombre, eso dalo por hecho, eso seguro. Sí, a ver, leo ahí... Bueno, es que... leo tu nombre numérico. Sí, el directo lo resubiré a YouTube, ya veré cómo lo hago, por partes, editado. Ya veré, ¿vale? Transmitir al menos 8 horas de vídeo los últimos 30 días, transmitir como mínimo durante 7 días los últimos 30, tener una media de 3 espectadores por transmisión de directo, tener 50 seguidores. Mateo, pa, me estás poniendo los requisitos para ser afiliado, yo ya soy afiliado, ¿eh? Las preguntas comenzarán en... Yo ya soy afiliado. Gracias por su paciencia. ¿Pasaréis a la siguiente ronda? Sí, claro. Bueno, sí, claro, no sé. Nos vamos a enfrentar al... Bueno, no sé si el Super Chelsea, no sé... No creo que le falte ningún fichaje porque los fichajes de Chelsea son... No son de los últimos días de mercado. Así que nos vamos a enfrentar al Super Chelsea de Havertz, de... Joder, y de cansancio, del cansancio. Nos vamos a enfrentar al Super Chelsea de Havertz, de Timo Werner, de Hakim Ziyech, de... no sé, de Tammy Abraham, de Mason Mount, de N'Golo Kanté, de Jorginho, de Mateo Kovacic, Ben Chilwell, Thiago Silva. Y nos vamos a enfrentar contra Chelsea con un equipo bastante cansado el nuestro. Ahí lo vemos, con Coman también, joder. Y Grimaldo, ¿para qué ficha Grimaldo habiendo fichado a Chilwell? De Brick también en defensa, bueno, este Chelsea es una maldita locura. Y con Kepa, que esto no es la vida real, aquí Kepa seguramente pare. Y llegamos mal, llegamos físicamente mal, porque Griezmann está bastante cansado. De Jong,
está ligeramente cansado. Koulibaly está en 67 de forma. Laporte en 72. Jordi Alba en 76. Pero claro, ¿y voy a hacer rotaciones contra el Chelsea? Pues no. Vamos a darle. ¿Cuándo empieza ese modo carrera de Madrid? Cuando salga la actualización de plantillas. Es que no sé cuándo va a salir. Si fichas a Bale, me suscribo. No tiene huevos. Es un farol, ¿eh? Es un farol, ¿eh? ¿Qué pondrás para los puntos del canal? Eso estuve viéndolo, así por encima, pero es que no tengo ni, no tengo mucha idea de lo que es. Vale, llevo días, llevo toda la semana preparándolo todo. Llevo toda la semana preparándolo todo y... Pero hay algunas cosas que todavía se me quedan ahí por ver, que no tengo muy claro cómo funcionan. Es que... No sé qué significa. No sé qué significa. Bueno, estamos jugando contra el Chelsea, a ver. El Chelsea que, bueno, que tiene cosas. Y nosotros que tenemos cansancio. Y que estamos jugando en casa. Más nos vale no encajar. Pero con el potencial ofensivo que tiene el Chelsea, joder. La que ha liado quiere ser 16. Coman. La que ha liado, coman ahí. Con el potencial ofensivo del Chelsea es difícil que no nos vayan a marcar gol. ¿Ese balón de Koulibaly? Ese balón de Koulibaly, no sé dónde ha acabado. No sé dónde ha acabado, pero mal, seguro, mal, fatal. ¿Qué están haciendo los jugadores, tío? ¿Qué están jugando? ¿Tira otra vez un balón a la nada? Griezmann, que no sé qué, ha corrido para allá, para la banda, hacia la nada. Mata el Chelsea con Coman. El 7 es Kanté. Kanté, vamos a ver, Kanté, la pierde, la coge Coutinho. Coutinho va a pasar a Messi. Ojo, Messi que se la lleva. Messi que se la lleva, la cambia para Dembélé. Atrás Jordi Alba, balón para Messi en el medio. Es Kimmich, Messi de nuevo, Kimmich. Messi busca De Jong. Uf, parecía que entraba Dembélé por allí, ¿eh? Es falta, le va a poner Messi. Va por el centro, no va a rematar Laporte. Y vamos a seguir ahora con un saque de banda. Corona, con Messi, Corona de nuevo. Corona que la va a poner. La despeja la defensa de Chelsea. Y de momento, pues aguantamos el 0-0. No sabría deciros incluso el 0-0 es buen resultado. Porque marcando un gol fuera, tendríamos una gran ventaja. Claro, pero estaría bien no encajar, ¿eh? Koulibaly lo voy a tener que cambiar al descanso, ¿eh? Yo no puedo aguantar con Koulibaly todo el partido. Mirad cómo está. Mirad cómo está, tío. A ver. Ahora al descanso hago una pausa, hacemos algún cambio y leo un poco el chat. Corona, con Kimmich, este es Griezmann. Mira cómo entraba Frenkie de Jong, te lo has perdido, por favor. Griezmann para Corona, que entra por banda derecha. Con Coutinho, el balón atrás para Kimmich. Kimmich que pierde y ojalá contra que se venía, ¿eh? Ojalá contra que se venía. Vale, Leo, ¿qué me decís? Lo hago, lo prometo. Para monetizar... Mateo Pa, yo creo que esos requisitos ya los has puesto antes, creo. Y yo ya te he dicho que esos son los requisitos de afiliación y que yo ya los he cumplido. Y que yo ya soy afiliado de Twitch. Son puntos que se consiguen viéndote. Y el Real Madrid. El Real Madrid cuando salga la actualización de plantillas. Cuando salga la actualización de plantillas. Lo he puesto en la publicación en YouTube. ¿Qué se puede hacer con emblema fundador? Me parece de hacer algo, pero no sé, la verdad. Creo que no te puedo responder a esa pregunta. Fundador, suscriptor durante un mes. No te puedo responder. No te puedo responder, lo siento. Sí, me perdí mucho que no me avisó. No, llevamos aquí, 19 minutos llevamos. Entre que hemos empezado y tal, unos 10 minutos. Llevaremos unos 10-15 minutos. Andrés Llanos me ha hosteado con un viewer. Pues muchas gracias, Andrés Llanos. No te conozco. No sé quién eres, pero gracias. Gracias, Andrés Llanos. Eres un crack. A ver, Koulibaly hay que quitarlo. 48 de forma, Koulibaly hay que quitarlo. Y la porca sí que también. Pero no tengo más centrales. Qué desastre. Y Corona está en 55 de forma. ¿Y Griezmann qué? ¿Y Griezmann qué? Voy a sacar a Lautaro. Acabo de gastar los tres cambios, lo sé, pero... Está el equipo quemadísimo, tío. Está quemadísimo, tío. Menos mal, es que así al menos podré ver algo, que luego a las 7 curro. Sí, pero bueno, ya lo he comentado varias veces que... Los directos los resubiré a YouTube. De hecho,
Creo que aquí el stream. Estoy utilizando el Streamlabs OBS. Y creo que te da la opción de grabar los directos. Y creo que yo no lo he dado. Así que seguramente me toque descargar el directo de Twitch. Y ya a partir de ahí, pues. Recortarlo y resubirlo. ¿Cuándo empiezas el del Madrid? Vuelvo a responder. Empezaré el del Real Madrid cuando salga la actualización de plantillas. En principio debería haber salido hoy. No ha salido hoy. Pues toca esperar. De hecho, voy a buscar en Twitter. A ver si alguien ha puesto ya algo. Voy a ver si hay alguna información. Veo Twitch de hace una hora. ¿Se sabe cuándo meterá la actualización del FIFA 21 con las plantillas actualizadas? No, no parece que haya salido nada. ¡Ha marcado Coutinho! ¡Que no me he enterado, tío! Que estábamos aquí mirando lo de las actualizaciones. ¿Qué ha marcado Philippe Coutinho? Pues muy bien. Iba a hacer cambios. No puedo hacer cambios, ya los he hecho. Pues ha marcado Philippe Coutinho. Ni me he enterado del gol. No sé qué ha pasado. Pero yo me alegro. Yo me alegro porque ha marcado Coutinho. Y ahora mismo el 1-0 es un resultado muy bueno, ¿eh? Muy bueno para pasar esta eliminatoria. Ojo el robo ahí de Kimmich. Coutinho con Lautaro. Lautaro se ha dormido. Lautaro ha estado lento. Se ha dormido Lautaro Martínez. Ojo el balón a la espalda de Jordi Alba, que recupera. Que recupera a tiempo. Ojo, porque ahora estamos jugando con nuestros dos laterales izquierdos. Uy, Werner, que la tenía. Era fuera de juego, menos mal. Esos balones arriba sigo sin entenderlos, pero lo hemos ganado. Jordi Alba buscando a Kimmich, este con Messi. Messi, a ver qué inventa. A ver qué inventa. Pues no inventa nada. Pierde delante de Thiago Silva. No lo hace. Firpo que está a pie cambiado. Y Firpo que la pierde. Ese sí. Recupera Joshua Kimmich con Leo Messi. Minuto 82 ya de partido. Se nos acaba el tiempo. Y por mí el 1-0 es válido, ¿eh? Eso es un buen resultado. Continúa con Lautaro. Ojo a Lautaro. Ojo a Lautaro, que la va a tener. Va a marcar 2-0. Vamos a ganar a Chelsea. Y vamos a conseguir un resultado muy bueno de cara a pasar la eliminatoria. Bien. ¿Cuándo pondrás los emoticonos para suscriptores? Pues no sé, pero ahora mismo creo que solo hay un suscriptor. Así que tampoco. Tampoco creo que se esté perdiendo mucho. ¿Vas a dejar los directos aquí en Twitch? Los voy a dejar resubidos para suscriptores. Vale, para que así los suscriptores tengan algún beneficio. La cam creo que sería mejor arriba a la derecha. Ya, eso me lo dijisteis, pero yo creo que aquí tampoco tapa tanto. Yo he estado fijándome aquí. Y yo creo que tampoco tapa tanto. Yo no veo que tape tanto la cámara. Yo la cámara la dejaría aquí, yo no veo que tape tanto. Todos los que nos sigan a Dark aquí en Twitch, delen que no vale nada. Qué grande William. Ojalá supiese hacerte moderador. ¿Cómo se hace moderador? ¿Cómo te hago moderador? Quizá te tengo que agregar como amigo para hacerte moderador. No lo sé. Yo veo ya la cámara ahí. Es que yo también la veo bien aquí, la cámara. No sé ese interés que tienen algunos en que ponga la cámara arriba a la derecha. Yo creo que aquí la cámara está bien, tío. No tapa nada. Yo creo que está bien aquí. ¿Somos 247 seguidores? No lo sé. Eso pone ahí. Ya llegó la Pepa. ¿Cómo que ya llegó la Pepa? ¿Qué es eso, tío? No entiendo nada. Capaz que sería mejor achicar la cámara. ¿Ponerla más pequeña? Sí, podría hacerla más pequeña, pero bueno, no sé, tampoco. ¿No me queréis ver la cara? No, si no me queréis ver la cara, decidlo, no pasa nada. Si no me queréis ver la cara, decidlo. A ver, estamos ahora mismo primeros en Liga, sorprendentemente. Parece que Madrid ha tenido que pinchar, también lo ha hecho el Villarreal. Y en Champions, pues hemos ganado en la ida de octavos a Chelsea, así que ni tan mal. Tenemos ahora una semana hasta el partido contra Valladolid, una semana que nos va a venir muy bien. Porque tenemos al equipo bastante cansado. Y aunque tengamos esa semana, hay que hacer rotaciones ahora. Y no es lo mismo hacer rotaciones ahora que hacerlas antes. Que al final antes con el equipo cansado no nos ha ido tan mal, ¿eh? Podría haber ido peor. Ya sabéis, partidos en los que no hay rueda de prensa, como es este caso, no voy a... Voy a quitar a Jordi Alba, no voy a poner a Firpo. Voy a poner a Dest, ¿vale? Pero voy a dejar a Corona. No voy a poner a Firpo.
Si voy a mirar en Pjanic. Y decía, partidos en los que no haya rueda de prensa son partidos que no voy a simular. No voy a simular visualmente, ¿vale? Sino que vamos a pasarlo directamente con la simulación rápida. Vamos a retrasar a Griezmann a la media punta, Lautaro en punta, delantero centro. Rafinha lo voy a colar por aquí por el banquillo, también voy a poner a Sina Traoré. Y así nos vamos a enfrentar al Betis. Algunos cambios hemos hecho, Suler y García, Sergiño Dest, Lautaro, Pjanic. Y lo dicho, simulación rápida para este partido. Que va a acabar con un 3-0, bien. Tío, bien. Un gol de Messi. Otro de Lautaro. Y el último de Francisco Trincao. 61% de posesión, 6 tiros, 5 oportunidades de gol. Yo no quiero verte la cara. Yo a ti tampoco. ¿Aún no ha salido la actualización? No, no ha salido aún. Aquellos que tengan los recursos y quieran apoyar, pueden suscribirse, donar suscripciones y mandar bits. Qué grande William, tío. Qué grande William. No, aún no ha salido la actualización de plantillas. Aún no ha salido la actualización de plantillas. Debería haber salido hoy. No ha salido hoy. No sé si saldrá mañana. No sé si saldrá a lo mejor a las 7. No, a las 7 suele ser la hora a la que actualizan siempre en Ultimate Team. Igual a las 7 de la tarde, en media hora, sacan la actualización de plantillas. No lo sé. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea de si sacará la actualización de plantillas o no. Vale. Aquí tenemos ahora, pues, varios días de descanso. Voy a pegarme aquí la simulada hasta el partido del Valladolid. Una cosa que tengo la duda es el tema entrenamiento. Si yo, por ejemplo, he hecho un entrenamiento en el modo carrera con el Barça, ¿la calificación que yo haya conseguido en ese entrenamiento se me mantiene para otros modo carrera? Porque eso sería muy interesante. Creo que al acabar el stream se resube aquí a Twitch y luego puedes exportarlo a YouTube directamente. Ya, pero es que no quiero exportar el directo tal cual, no quiero... No sé cuánto tiempo vas a estar aquí en directo, pero no quiero coger las 2-3 horas que podemos estar aquí en directo y subirlas tal cual a YouTube. ¿Cómo haces para subir la soltura? La soltura se sube con los entrenamientos y con los partidos. Con entrenamientos y partidos va subiendo la soltura de los jugadores. Vale, tenemos al Valladolid y una semana después al Getafe. El Getafe antes de enfrentar al Chelsea. Aquí los jugadores han descansado, aquí los jugadores tienen que estar bien. Y si acaso algún cambio, porque me apetezca darle minutos a alguien, pero... Voy a poner a Neto, tío, Neto. Juégate un partido al menos, ¿no? Juégate un partido al menos. Y después, mira, pues Trincao. Vamos a recompensar a Trincao con un partido como titular, después de haber marcado antes. Aparece con la exclamación, pero Trincao tiene la posición de MCO. Bueno, pasando. Y después, pues mira, vamos a poner a la Sina Traoré, tío. Vamos a darle una oportunidad a la Sina Traoré. Hombre, que el chaval está descontento porque no está jugando. Venga, vas a tener ahí tus minutos, Rafinha. ¿Qué pasa? ¿No está jugando? Pues venga, vas a tener también aquí tus minutos, Rafinha. Vamos a poner a Rafinha partiendo desde banda derecha. Y después he visto por aquí Eric García. Venga, pues Eric García también te vamos a poner aquí de titular. Vamos a dar oportunidades así a algunos jóvenes. Nos enfrentamos al Valladolid, es un partido que en principio deberíamos ganar. En principio. Gol de Ivo en el minuto 84, que nos ha hecho perder dos puntos. Nos ha hecho perder dos puntos en una liga que está siendo súper competida. Pues perder dos puntos contra Valladolid no es lo mejor que podemos hacer. Ha marcado Kimmich, ha empatado Gassama. No sé quién es Gassama. Ha vuelto a marcar Joshua Kimmich. Y ha marcado Ivo en el minuto 84 para hacernos perder dos puntos. Tres oportunidades del Valladolid y dos goles. Y nosotros que nos dejamos dos puntos en esta lucha que estamos teniendo por la liga. Maravilloso. Maravilloso. Ficha Huamanguituca. Huamanguituca. Es que ahora mismo no estamos en mercado. Pero Huamanguituca me lo apunto para ficharlo en el Madrid. Bueno, vamos a avanzar desde el calendario hasta el partido contra Getafe, porque estos son entrenamientos y... La verdad que paso un poco. Podríamos hoy incluso, yo creo, acabar la temporada, ¿no? Me queda... vale, la temporada acaba aquí en mayo. Son 4, 5, 9 y 3, 12 partidos de liga quedan. De Champions ahora mismo queda uno.
como mínimo yo creo que van a quedar tres, porque creo que podemos llegar a cuartos. Y después hay un par aquí de selecciones. Así a ojo, pues de momento son 17 partidos. En caso de que sigamos avanzando a la Champions, podríamos llegar a los 20. Podríamos terminar hoy la temporada, yo creo, sí. Sí, yo creo que sí. Buen partido contra el Getafe. Y después del Getafe viene el Chelsea. Y contra el Chelsea, cierto que tenemos un buen resultado de la ida. Como cierto es que al partido de antes llegaron los jugadores quemadísimos. Y eso no se puede repetir. Y como no se puede repetir, vamos a quitar a los jugadores que menos resistencia tengan. ¿Koulibaly tiene poca resistencia? Fuera. ¿Koulibaly que está descontento porque lo he sentado antes? Pues ¿qué quieres que te diga, tío? Jordi Alba tiene buena resistencia, pero lo vamos a cambiar. Dembélé le veo 70 de resistencia, Messi 71. A ver, tampoco puedo hacer mil cambios, ¿eh? Tampoco se me puede ir la cabeza con los cambios, que pasa lo de antes. Tampoco puedo hacer aquí muchos cambios, que pasa lo de antes y no me apetece. A ver, o quito a Coutinho o quito a Messi. O quito a Coutinho o quito a Messi. Y saco, pues, o a Lautaro o a Trincao. Voy a sacar a Trincao. Voy a sacar a Trincao, te digo más. Voy a poner a Trincao como extremo izquierdo y a Ansu Fati como extremo izquierdo. Bueno, a Trincao como extremo derecho, a Ansu Fati como extremo izquierdo. He quitado a Messi, mantenemos a Coutinho, mantenemos a Griezmann. Tienen buena resistencia, deberían aguantar bien. Y vamos a ver con estos cambios si somos capaces de ganar a Getafe. Pero me gustaría poder hacer cambios sin perder los partidos. No sé, el juego me lo permites. Bueno, pues no me lo va a permitir. Pues no me lo va a permitir. Hago cambios contra el Valladolid, empatamos. Hago cambios contra el Getafe, empatamos. ¿Qué es eso que sale ahí arriba de global 1-3? Si esto es un partido de liga. No entiendo nada. ¿Qué es eso que sale arriba del resultado que pone Glo de global? Global 1-3. Pues es un partido de liga. ¿Me estás contando? ¿Me estás haciendo un global contando el partido de ida? ¿De la primera vuelta? No lo sé. Lo que sí sé es que me está tocando los huevos que el Valladolid tira 3 veces, marca 2. El Getafe tira 2, marca 1. Nosotros tiramos 5, marco 2. Tiro 6, marco 1. ¿Ya tienes el juego completo? Sí. Ya era hora. Si lo haces jugar mucho y está contento y con todo lo nuevo este año, Wamangituka puede llegar a 95 perfectamente. Bueno, es que sacamos a un Wamangituka de 95 de media y se convierte en el nuevo icono del canal. Hola, soy el grandísimo editor. Yuri, ¿eres tú? ¿Por qué me sale ahora la Champions aquí? ¿Para recordarme el resultado de la ida o qué? Voy a comprobar el calendario. Bueno, es que en el calendario no sé si se puede volver atrás a los meses anteriores, porque el calendario este año lo han cambiado. Voy a intentar mirarlo. Por cierto, esto de chat de jugador va petadísimo, ¿eh? Va petadísimo el menú. Todos pueden llegar a 95 si son jóvenes, o máximo cuando comienzan a subir tengan 28. Porque si Getafe queda con los mismos puntos que tú, se fija en el global por quién queda superior o inferior en la tabla. Ah. Vale. No, a ver, lo sé. Sé que funciona así la clasificación de la liga. Pero o yo no me he fijado en los partidos anteriores, o es la primera vez que sale eso. Efectivamente, ganamos al Getafe 2-0. Por eso el global con el Getafe es de 3-1. Pero eso ha salido en los partidos anteriores también y yo no me he dado cuenta. ¿O es que es la primera vez que sale? No, es que no sé. Puede que haya salido antes contra Valladolid y yo estuviese pensando en cagarme en Valladolid y ni me haya dado cuenta. No lo sé. Vaya tela, tío. Vaya tela. Bueno, pues empate contra Valladolid, empate contra Getafe. No sé qué deciros de la liga, la verdad. La liga pinta mal, porque sí, a la mínima que hago 3 cambios, ya no ganamos. No ganamos después de tener más ocasiones, pues a ver qué hacemos. Hoy partís como favoritos. ¿Hay algo que pueda cambiar eso? El equipo hizo que pareciera fácil. Bueno, a mí fácil no me pareció. De hecho, creo que Chelsea podría haber marcado algún gol, ¿eh? El equipo encadenado resultados muy dispares en los últimos encuentros. Como manager, ¿cuál es tu reacción ante un estado de forma tan irregular? Mi reacción es que si pongo a los suplentes no ganamos. Esa es mi reacción, porque... Okay. Pues es lo que vemos, ¿no?
Lo estamos viendo todos aquí. No me estoy inventando nada. Estamos viendo que a la mínima que hago tres cambios del 11 titular, empatamos con el Valladolid y empatamos con el Getafe. Mírate Andresan 409 para ver que este youtuber le sube muchísimo a los jugadores. Como te decían, que en un modo carrera express le subió a 99. Joder. ¿Hoy cuánto tiempo estarás? Hoy no hay limitación horaria, así que hoy podemos estar 2 horas, 3, va a depender de, bueno, de la gente que haya en el directo, de si queréis que esté más tiempo. Y va a depender también de hasta dónde llegamos con el Barça. Bueno, yo no voy a tocar nada, creo. Yo creo que nos vamos a quedar así, esto es lo mejor que tenemos. Y con esto tenemos que tirar. Voy a poner a Eric García en el banquillo porque Sule está cansado también. Y así vamos a tirar contra el Chelsea, contra un Chelsea al que ganamos en el Camp Nou por 2-0. Un Chelsea al que nos vamos a enfrentar ahora. Mira, ahí vemos el global arriba, 0-2 en la ida. Y vamos a ver, por supuesto, este partido de vuelta. Chelsea que va a jugar con Visca, que también lo ha fichado. Joder, el Chelsea, tío, pero... ¿qué pasa con el Chelsea, de verdad? ¿De dónde saca el dinero? ¿De dónde saca el dinero el Chelsea, tío? Bueno, pues 11 muy parecido al de antes. Creo que solo entra Visca por Ziyech. Diría que es el único cambio. El resto es lo que ya sacó en el partido de ida. Y yo repito, 11. Y vamos a ver este Chelsea-Barcelona. ¿Qué tiene Chelsea en el banquillo? Ulrich, otro fichaje más. Chilwell, Ziyech, Pulisic, Marcos Alonso, Kovacic y Mason Mount. Es que madre mía, Chelsea. No tiene potencial ofensivo el Chelsea, ni mucho menos. Joder. Bueno, vamos a ver, porque es que ante el 11, ¿quién es el 11? Werner. No me sé los dos sales de Chelsea. Sí me sé los míos. Y este es Messi, que ha bajado a recibir. Pues mirad dónde está Messi. Mirad dónde ha bajado a recibir. Ahí está Messi, que conecta con Coutinho. Coutinho en la frontal, le prueba el tiro, no lo consigue. Y el Chelsea que va a buscar las transiciones rápidas, tiene tres balas arriba. Y vamos a ver el Chelsea. Vamos a ver el Chelsea porque nos la puede liar con mucha facilidad. Roba la por, el balón para Jordi Alba. Y Ter Stegen con toda la calma del mundo, el que la va a sacar desde atrás, Koulibaly. Para Joshua Kimmich, buscando a Coutinho. De Jong el balón para Dembélé. Dembélé retrocede, balón atrás para Kimmich. Kimmich para Griezmann dentro del área. Griezmann fuera. La teníamos ahí, ¿eh? Casi la lío al vender por solo 15 millones a Adama Traoré. Suerte que guardé antes de venderlo y pude echarme atrás de esa fatalidad. Con un valor de 50 que tiene. Ojo. Pues sí, ojo, ¿eh? Ojo vender a Adama Traoré por solo 15 millones. Habría sido un regalo. ¿Veis? Por eso siempre hay que guardar antes de hacer operaciones. La gente pregunta, ¿por qué guardas? Guardo porque el juego hace cosas raras. O porque tú mismo te puedes equivocar, oye. Puede pasar. Puede pasar, a mí me ha pasado de equivocarme también. Y ofrecer mucho más de lo que debería. Este es Messi, que estaba fuera de juego. Pues nada, no pasa nada, ¿eh? Primera parte sin goles, a mí me beneficia. A ver, no es que me beneficie, pero... pues sí, sí me beneficia. Si no ha habido goles en la primera parte, pues mejor para nosotros porque estamos más cerca de clasificarnos para cuartos. ¡Ataca el Chelsea! ¿El 18? ¿Quién es el 18, tío? Ah, no es el 28. ¿Es el 18? Sí, es Visca. Sí, y después está detrás el 28, que es a 50. Bueno, este es Jorginho, balón para Timo Werner, dentro del área Werner, balón atrás Jorginho, ojo que se la ha intentado filtrar. Pero ha llegado Ter Stegen, que la ha sacado arriba, y se ha acabado la primera parte sin tiros. Sin tiros, dominio del Chelsea, dominio sin ocasiones. Dominio sin ocasiones, podría haber tenido allí una última ocasión, por suerte no la ha tenido. Y a nosotros, que nos está funcionando este esquema de este 4-2-3-1 con Messi por derecha, Coutinho por medio, los dos con libertad. Se cambian de posición bastante durante el partido. Dembélé en esa banda izquierda, aportando velocidad y profundidad a las jugadas. Y un Antoine Griezmann en punta que fue el killer de ayer. Del directo de ayer fue el killer Antoine Griezmann, sin duda. Aunque hoy todavía no ha hecho gol. No, porque en el partido de ida, ha marcado Coutinho el primero. ¿Y quién ha marcado el segundo? Ha sido Lautaro, creo que ha marcado segundo. Bueno, Messi, corona, Kimmich, buscando a Antoine Griezmann, la deja de cara para Coutinho. Perdemos, y ojo a la contra de Chelsea. No han visto a Coman, y gracias. Gracias a que no lo hayan visto. Vale, ahora sí lo encuentran. Sí lo encuentran, corta Koulibaly, balón para Coman, el rechace le ha quedado a Grimaldo, y el balón acaba en las manos de Ter Stegen.
Coutinho, vas ya afuera. Vas ya afuera, vamos a hacer otra vez el mismo cambio de Lautaro en punta y Griezmann atrás. Vamos a sacar a Ansu Fati. Y voy a sacar a Eric García aquí por Laporte. Y eso van a ser los cambios para refrescar el equipo. Vale, vamos a ver qué conseguimos ahí con Ansu Fati. Y a ver Lautaro si engancha alguna arriba. Es Kimmich, todavía no se han hecho los cambios, ¿eh? Griezmann con Kimmich, el nuevo Antoine Griezmann, en la frontal Griezmann, que se hace el espacio, la deja para De Jong entrando desde atrás, que marca el 0-1, si había dudas. De Jong la ha sacado de disipar completamente. Estaremos en cuartos después de reventar el proyecto del Super Chelsea de Frankie Lampard. Pues muy bien, muy bien. Ahora estoy con un modo carrera con los Wolviños. Os Wolviños, de Nuno Espíritu Santo. El Portugal FC, sin duda. ¿Viste algo de las eliminatorias? No, no he visto partido de selecciones. De hecho, es que apenas vi el partido del otro día de la selección española. Que si no me equivoco, juega hoy. No sé si juega hoy. Había marcado Lautaro, ¿eh? Había sido gol de Lautaro fuera de juego. ¿Juega hoy España o juega mañana? Es que creo que ha habido rueda de prensa hoy, ¿no? Creo que juega mañana. Ojo, Ansu Fati ahí que llegaba. Ha sido saque de puerta. Creo que la selección juega mañana. Y ahora que verlo. Tendré que ver a la selección española, ¿no? Ahora que ver qué hacen. Lo que nosotros hacemos de momento es ganar a Chelsea 3-0 en el global. Estamos en cuartos. Como parece que también va a estar el Real Madrid, que ha ganado 3-1 al Inter. No conozco el resultado de la ida, pero... pues mira, pues ganó 1-0 al Inter. Pero ese 3-1 clasifica al Real Madrid. Por aquí, pues el Bayern se ha cargado al PSG. El Liverpool se ha cargado a la Juventus. El United al Porto. Y el Leipzig se ha cargado al City de Guardiola, que se la vuelve a pegar en Europa. El City de Guardiola que se la vuelve a pegar en Europa. No es... No finjáis sorpresa, ¿no? El Sevilla lo tiene muy difícil contra el Lazio. Y el Atlético lo tiene casi hecho contra el Borussia Dortmund. Pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal esas dos eliminatorias que quedan. Ya nos puede tocar un equipo español, así que nos podría tocar Atlético o Sevilla en caso de pasar. O nos podría tocar también Real Madrid, que ha eliminado al Inter. ¡Ojo! Y aquí lo que tenemos es la convocatoria de la selección brasileña. Pues esto no me lo esperaba. Me ha pillado de imprevisto esto. A ver, a la selección vamos a plantar un 4-3-3 contención, con Casemiro, con dos interiores por delante, que pueden ser Artur y no sé, Artur y otro. Artur Coutinho, tío. O un 4-2-3-1. Podríamos plantar un 4-2-3-1 con Casemiro, Fabinho en el doble pivote y Coutinho de media punta. Coutinho me lo tengo que llevar a la selección. Con el rendimiento que me está dando en el Madrid. En el Barça, perdón. En el Barça. Me lo tengo que llevar. Después veo aquí mucho central. Marquinhos, Felipe, Diego Carlos, Paulista y Chiamulera, que no es un central real. Chiamulera, te vas a quedar aquí, lo siento mucho. Me voy a llevar. De momento a Alan. Como laterales tenemos. Alexandro Telles por un lado. Catarino y Emerson por otro. ¿Quién es Catarino? No sé quién es Catarino. No sé quién es Catarino. ¿Alguien que sepa quién es Catarino? A ver, también te digo, si no hay nada mejor que Catarino, es que, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es Vidal, que es otro jugador que no existe, o Danilo. Mira, me llevo a Danilo y seguramente ponga a Emerson de titular. Vale. Tema porteros, pues también voy a quitar a Anjos. Es que los jugadores estos que no son reales, brasileños, prefiero quitarlos. Voy a llevar a Neto. Después, para el centro del campo, si vamos a plantar un doble pivote, pues Casemiro, Fabinho, Artur, Alan podrían jugar también en ese doble pivote. A unas malas. La posición de enganche para Coutinho. Compartida quizá con otro jugador, no lo sé. Para puesto delantero, Firmino, Gabriel Jesús. Richarlison puede jugar tirado a una banda. También Gabriel Jesús podría jugar tirado a una banda. Yo voy a quitar a Douglas Costa y me voy a llevar a Vinicius. ¿Qué sentido tiene llevarte a Douglas Costa con 30 años teniendo a un Vinicius de 20 que yo creo que te puede aportar mucho más? Que te puede aportar mucho más. Me voy a llevar a Vinicius. Vinicius, Rodrigo, Neymar, Lucas Moura parecen ser los extremos. Yo creo que así estamos bien. Sí, yo creo que estamos así bien. Neymar a unas malas también puede jugar de BCO. Si te toca el Madrid no puedes dejarte perder. Bueno, ya veremos.
He canjeado, destacar mi mensaje. ¿Cómo? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ha canjeado el destacar mi mensaje. No sé qué es eso. Ah, esto es por los puntos de canal. Ah, mira. No tengo ni idea de cómo funciona esto. A ver, me va a faltar el internet ahora y me tengo que ir. Nos vemos en el directo de Madrid, crack. Que vaya bien y mira si puedo ser modo o algo por aquí. Gracias y adiós, Dark, y a todos, claro. Pues nada, pues hasta luego, Jerry Test. O Samuel Matthews, como quieres que te llame. Como tú quieras, como tú quieras. Y nada, pues nos veremos. Espero que mañana, porque al final es que no depende de mí. No me gusta nada tener que depender de EA. No me gusta nada tener que depender de EA, pero lamentablemente dependo de la actualización de plantillas, de cuando salga. Vale, aquí, 13, ¿qué pasa? ¿Que ha subido de media? Pues sí, pues ha subido de media. Pues yo que me alegro. Lo puedo entrenar como portero libre. Tarda menos, en subir de media. Lo que pasa es que, claro, se centra en unos atributos. Pero bueno, vamos a darle. Vamos a darle y que vaya subiendo. Vale, la selección brasileña. ¿Vienen ya los partidos de selección? No, no vienen todavía. No vienen todavía, vamos a esperar entonces. Aquí vienen los jugadores internacionales, que son bastantes. Que son bastantes. Mira, Neto y Coutinho no estaban con la selección y los he llevado yo ahora. Ojo a eso, apostando por el talento de mi club. Hay entrenamiento, hazme el entrenamiento. Y después de eso habrá que enfrentarse al Granada para intentar recuperar puntos en liga. Puntos que hemos perdido, pues, porque he perdido 4 puntos tontamente contra Valladolid y Getafe. El Granada es sexto, ¿deberíamos verlo en simulación visual? Yo creo que sí. Aunque no tengamos rueda de prensa, pero el Granada es sexto. Este partido lo vamos a ver en simulación visual, Dime la semilla de Minecraft, de verdad. No sé cuál es la semilla de Minecraft, tío. No voy a mirar cuál es la semilla de Minecraft. No sé ni dónde está ese mundo de Minecraft. Ni siquiera sé si sigue existiendo. Por favor, deja de preguntarme por la semilla. Koulibaly, vamos a cambiar la consola. Voy a traer a Jordi Alba, que también lo veo bastante cansado. Vamos a poner a Junior Firpo. Y así que nos quedamos. Así nos quedamos. Yo creo que vamos a ir con todo, Yo creo que vamos a ir con todo. El Granada es sexto. ¡Ojo! ¡Ojo, vale! No es un partido fácil. Es un rival que puede darnos problemas. En el nuevo Los Cármenes. Ah, ¿está el estadio de Granada? Es que ni siquiera sé los estadios nuevos que hay. Pero sí, parece que está el estadio de Granada. Estadio Nuevo Los Cármenes. Pues eso, pues el estadio Nuevo Los Cármenes. Pues en el estadio Nuevo Los Cármenes contra el Granada parece que está el estadio oficial, porque ya no he cambiado el nombre del estadio y el año pasado no estaba. Nos vamos a enfrentar al Granada, al Eurogranada, que empezó la liga incluso en puestos Champions. Ahora está sexto, ha bajado un poco, pero sigue estando en puestos europeos, Pon a Dembélé como extremo izquierdo. Sí, creo que debería hacerlo, Uy, qué pasado, Susibarsky. Susibarsky, no te enfades. No quiero responder. ¿Cómo hago? A ver, un momento, voy a poner a Dembélé como extremo izquierdo. Extremo izquierdo, ahí está. Vale. A ver. Estoy mirando. Tío, de verdad, ¿cómo puedo hacer moderado a la gente en Twitch? Ah, mira, ha marcado Frenkie de Jong, no estoy ni mirando el partido. Me encantaría saber cómo hacer a la gente moderadora en Twitch, tío. Bueno, Susibarsky, te voy a tener que bloquear, lo siento mucho, Gracias por participar. A ver, estando bloqueado en principio ya no puedes comentar, ¿no? Espero que no puedas comentar, la verdad. Es que ahora mismo no sé cómo silencio yo al personaje este. ¿Cómo silencio yo al personaje este, tío? Hola, por favor, me encantaría saber cómo hacerlo. Tío, que en YouTube sé cómo se silencia, pero aquí no encuentro. Tío, que en YouTube sé cómo se silencia. Ha marcado Coutinho, pues muy bien, Coutinho, me alegro. Un crack, una bestia, Coutinho. Coutinho, pues muy
crack, una bestia, Coutinho. Vale. Moderador. Vale, estoy encontrando, acabo de encontrar cómo hacer los moderadores, ¿vale? Moderador. Vale, estoy encontrando, acabo de encontrar cómo hacer. A ver, un momento. Vale. En principio William Davider es moderador, también lo es Juanjo. En principio William Davider es moderador, también lo es Juanjo. Sí, en principio ahora mismo soy moderador. Sí, en principio ahora mismo soy moderador. Y ahora, para silenciar. Y ahora, me encantaría saber cómo silenciar, tío. Para silenciar. Vetar, expulsión temporal. Vale, lo he encontrado. Vetar, expulsión temporal. Vale, lo he encontrado. Vale, ya lo he encontrado. Escucha doble. Sí, porque tenía aquí el directo puesto. Porque he abierto. Vale, tenía que abrir el. He abierto el directo desde la página de Twitch. Me he metido en mi canal de Twitch, digamos. Desde el gestor de transmisión no me deja de. Ah, joder, vale, que esto se puede mover. Vale, lo siento, es que estoy. Joder, que. A ver, yo recuerdo haber hecho directos en Twitch hace tiempo. Pero hace mucho tiempo, parece que han cambiado un poco. ¿Cómo funciona? Vale, pero ya está, ya sé cómo silenciar a la gente. Ya sé cómo silenciar a la gente, vale. Y ya no me escucháis doble. Bueno, pues 0-2 estamos ganando la Granada. Ni me he enterado de lo que ha pasado en la primera parte. Sé que ha marcado De Jong, sé que ha marcado Coutinho. Y realmente ya con eso, pues tampoco nos hace falta saber mucho más. Ojo que ataca de Granada. Pues igual sí hace falta saber más, ¿eh? Igual sí hace falta saber más. Que ataca el Granada con peligro. Vamos a... yo creo que voy a aguantar hasta el 60 o así, que haga los cambios. Y si seguimos con 2 goles de ventaja, o más, simulo rápido el resto del partido. Ojo, De Jong, la tenía De Jong. Un Granada al que también ganamos ya 4-0 la otra vez, ¿eh? Contra el Granada la otra vez quedamos bastante bien, tío. Vale, Coutinho. Busca Dembélé. Dembélé atrás con Firpo. Balón para Coutinho en la frontal, la pierde Coutinho. Y va a intentar salir Granada a la contra. Ojo, el 31, ¿quién es? Samata. ¡Hostia, Samatas! El Samata opaco, ¿no? Para que vea la media inglesa sabrá quién es Samata. Samata opaco. Jugador de... exjugador de Aston Villa, ¿no? Vaya tela. Está aquí en Granada, tío, increíble. Bueno, Kimmich, que la pone para Firpo. Firpo que entra por esa banda izquierda, vamos a ver qué hace. Nada, no hace nada, perderla. Voy a hacer los cambios. Dembélé, uff, Dembélé está quemadísimo. Vamos a sacar a Ansu Fati ahí de extremo. Vamos a sacar... entre Coutinho, Messi, Corona, hay que quitar a 2. Voy a quitar a Corona. Y voy a quitar a Coutinho, voy a meter a Messi por dentro. Incluso Messi en punta, que se mueva poco. Messi, muévete poco. A ver, no puedo... No puedo moverle un poco. Quería moverle un poco la posición. A ver, Griezmann, MCO. ¿No te puedo bajar un poco, Messi? Ahí, y ponerte de segundo delantero. Vale, Griezmann no hace falta que lo baje tanto. Lo podemos poner aquí. Vale. Pues eso, Messi de segundo delantero, que se mueva poco. Que se mueva poco, que está cansado y... y estamos ganando el partido. De hecho, he dicho que iba a pasar esto. Y voy a pasar esto, bueno. A ver si marca aquí. Luego de Kimmich. A pasar el de Messi, precisamente. Vamos a ir al resultado. Y 0-3, acabado, vale, perfecto. 11 tiros, 6 oportunidades de gol, ¿eh? Al Granada nos hemos enfrentado 2 veces y los hemos reventado. ¿Podrías meter el Mubot para el tema del spam y el Nightbot para comandos y para temporalizar mensajes? Sí, lo estuve mirando. Tengo que aprender un poco cómo es. Pero es algo difícil de configurarlo. Sí, bueno, tengo que echarle un ojo, ¿vale? Estuve mirando el tema de los bots. A ver cómo iba exactamente. No me enteré mucho. Pero sí, sí, si me lo recomendáis, pues seguramente he hecho un ojo. Sí. Para el próximo directo, a ver si. Si logro descubrir cómo funciona. Ojo que los 2 partidos que vienen con Brasil son de las eliminatorias sudamericanas. Ojo que Brasil viene de no perder ningún partido. Seguro que llego yo y perdemos. De todas formas, con 32 puntos sacamos 15 a Ecuador.
que ahora mismo es quinta clasificada. Chile, no, Chile ni la veo. Está Ecuador en quinta posición, Venezuela en sexta posición. No sé dónde está Chile. ¿Qué es el tema soltura en las selecciones? Porque esto es la primera selección que cogemos en este FIFA 21. ¿Qué pasa con el tema soltura? Porque no tengo ni idea. ¿Qué hace el juego exactamente con la soltura? Ah, pues con la selección no existe la soltura. Vale, en vez de intentar hacer algo, pues con la selección no existe la soltura y ya está. Así lo solucionamos. Vale, me parece increíble. No existe la soltura, tampoco existe la moral. Solo hay forma física. Aquí en la selección, el jugador está cansado o está descansado. O el jugador está cansado o está descansado, no hay más. Ni siquiera me muestra la edad del jugador. Ni siquiera me muestran aquí la edad del jugador. Bueno, pues nada, la selección es la forma física. ¿Vale? En la selección solo hay que fijarse en la forma física. Bueno, se puede decir que es otra forma de llevarlo. Es otra forma de llevarlo. Voy a poner a Gabriel Paulista, bastante más descansado que Diego Carlos. O bueno, espérate, vamos a hacer un 11. Voy a hacer lo que sería el 11 titular. Y ahora ya en el partido, cambio. ¿Puedo ponerlo de C? Sí, puedo ponerlo de C. Claro, puedo intentar hacer la misma que he hecho antes, de bajarlo un poco. Joder, tengo que bajar más a Neymar. Bajamos más a Neymar y Firmino lo ponemos de segundo delantero. Esto simplemente para que no pierda tanto. Neymar de MCO tiene la misma valoración que de extremo izquierdo. Artur aquí, pues no sé qué hace. Vamos a poner. Claro, es que tengo a Coutinho. Es que tengo a Coutinho. Vamos a poner a Coutinho por medio. A Neymar en izquierda. Y en derecha, que es lo que queda libre, pues ahí ya tenemos para elegir. Gabriel Jesús en función MCO. No sé cómo va a funcionar eso. Richarlison extremo derecho. Tampoco sé cuánto va a tener Richarlison extremo derecho. Tiene menos dos como Rodrigo. Vamos a dejar a Rodrigo. Voy a dejar a Rodrigo. Sí. Voy a dejar a Rodrigo Gómez, ¿vale? Así de primeras vamos a probar a Rodrigo y ya veremos. Ya veremos qué tal va. Y aquí ahora mismo vamos a dejar el banquillo, yo creo, así, con Alan, Artur, Vinicius y Gabriel Jesús. Vamos a dejar esto de momento así. Y vamos a probar este primer partido. Bueno, espérate, claro, a Rodrigo, claro, si voy a dejar a Rodrigo, le voy a cambiar la función al extremo derecho. Vale, para que así no pierda valoración. Jelly Test, he vuelto porque me tendré que ir a las 8, no ahora, me he confundido. Pues nada, pues muy bien, pues aquí a seguir disfrutando de este directo, por supuesto. Tengo ganas. A ver, no quiero acabar el directo, ¿no? Pero me apetece acabar el directo para saber qué voy a hacer después con el directo. Quiero acabar porque no sé qué es lo que voy a hacer después con el directo. La verdad. Quiero acabar por eso. Vale. Ah, que todavía es entrenamiento. Ah, joder, pues entonces los jugadores cansados ahora mismo. Ah, no, espérate. Ah, vale, que esto será entrenamiento del club. Esto será entrenamiento del club y después del entrenamiento del club tendremos el partido. Ah, vale. Tenemos el partido con la selección. Vale, pues nos enfrentamos a Paraguay. A ver, ¿hacemos los dos partidos en simulación visual? ¿Hacemos solo uno? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Os leo en comentarios. ¿Hacemos un partido en simulación visual? ¿Hacemos los dos? Si hacemos uno, haría el de Venezuela, que Venezuela está mejor clasificada que Paraguay. Os leo, ¿vale? A ver qué me decís. Si queréis que haga los dos partidos con Brasil en simulación visual o no. Buenas, soy Dark Mamadísimo. Tío, es con S, no con C. Y a Dark le sobra la C, pero bueno, gracias por intentarlo. Azuno, simulación visual contra Venezuela. Sí, si hago simulación visual será contra Venezuela. Vale, pues este directo debería subirlo sin editarlo ni nada, porque al final toda la serie fue en directo.
Sí, ya, bueno. No sé, no sé qué. No sé qué. Bueno, partido contra Paraguay. Voy a quitar a Diego Carlos, que físicamente pues no está en plenitud. Como si está Gabriel Paulista, por ejemplo. Hostia, se ha puesto a Danilo al final en lugar de Emerson. Mira, voy a dejar a Danilo porque Emerson ahora está un poco cansado. Y así nos vamos a quedar, yo creo. Vamos a simular rápido contra Paraguay. Y vamos a ganar a Paraguay. Vale, 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 vale. He llegado a la selección brasileña y no la he liado. De momento no la he liado. Esto de las estadísticas hay veces que se buguea, ¿eh? Hay veces que se buguea, tío. ¿Veis? Ahora se ha bugueado. Bueno, creo que han sido los dos goles de Fabinho, ¿eh? Creo que ha sido doblete de Fabinho. Increíble. Pues voy a entrar aquí un momento a hacer el cambio este de Danilo y Emerson, porque quiero que el titular sea Emerson. Y ahora vamos a hacer en simulación visual el partido contra la selección de Venezuela. De momento no la lío con la selección brasileña. De momento. Vamos al calendario, vamos a avanzar hasta aquí. Claro, ahora estos entrenamientos con todos los jugadores internacionales que tenemos, entiendo que están sirviendo para entrenar a los suplentes, que no sean internacionales, algún titular que haya que no sea internacional, y sobre todo las reservas. Sobre todo las reservas. ¿Qué onda? ¿No hay actualización de plantillas? No. Técnico que debuta nunca pierde, dicen. No sé yo, ¿eh? Me va muy mal Twitch. ¿Sabéis qué puedo hacer para que me vaya bien? Yo no te puedo dar ningún consejo. Mira, hablaba antes de la desaparición de Chile. Chile se ha puesto en sexta posición. Creo que vamos a tirar con esto. Contra la selección de Venezuela, de Darwin Machís, muy cansado. De Ángel Herrera, de Wilker Fariñez, de Rondón, de Rosales, de Osorio, de Cáceres Jr., Tomás Rincón. La selección de Venezuela. Juanpi también está ahí en esa selección. Selección de Venezuela a la que nos vamos a enfrentar ya de ya. No sé en qué estadio, pero somos locales. Brasil, Venezuela. Vamos a por una victoria que nos permita seguir siendo líderes en este, en estas eliminatorias sudamericanas. En esta fase de clasificación hacia el Mundial de Qatar de 2022. Que aquí en el FIFA no será Mundial de Qatar. O bueno, o será Mundial de Qatar, pero no será en invierno. Al menos el año pasado no lo era, no creo que este año lo sea. No creo que sea Mundial de Qatar aquí. No, porque es mucho lío para allá. Es mucho lío para allá. Ojo, ojo, Firmino dentro del área. Va a ser córner. La va a poner Neymar. Ojo, jugada ensayada, Firmino. Eso ha parecido un tiro al palo. Por cómo ha ido el balón y cómo después ha ido bombeado, eso ha parecido un tiro al palo. Clarísimo. Pero ha sido jugada ensayada, ¿eh? Porque ha puesto el centro, ha pasado de cabeza atrás a Firmino y Firmino ha tirado y ha dado al palo. Bueno, yo no he ensayado ninguna jugada, pero parece que la selección lo tenía ya preparado de antes. Vamos a ver. El gol que de momento lo hemos tenido cerca, pero no ha llegado. Y Venezuela que ataca, ¿eh? Ojo, Venezuela que ataca, que lo intenta. Vamos a ver Emerson, que ha tirado. Ha tirado y ha tenido que salvar. Alisson Becker. Vamos a poner Juanpi. Y es córner otra vez. Pues otro córner más para Venezuela. Otra vez, vamos a ver. Bien, le sacamos bien. Y ahora es Neymar, ojo a la contra, el que se ha quedado arriba es Coutinho. No sé yo si es buena idea que el que se quede arriba es Coutinho. No es un jugador rápido Coutinho para quedarse arriba. Se podría haber quedado Rodrigo o... Tampoco es que tengamos velocistas, Neymar quizás se podría haber quedado. Ojo, buena combinación ahí entre el número 14. ¿Quién es el 14? Casemiro, hombre. Casemiro, ¿quién si no? Y Roberto Firmino, que acaba con el gol del delantero del Liverpool. 1-0. Empezamos ganando el partido a la selección de Venezuela. Pues tenemos una buena selección con Brasil. Yo creo que podríamos luchar por ganar la Copa América. Debería haber Copa América. Debería haber Copa América esta temporada. Ojo ese balón, ojo la parada ahí de Wilker Fariñez, porque la jugada era buena. Y la ocasión también. Ese tiro se va alto. Y con 1-0, que de momento estamos aguantando, minuto 33 de partido. Lo que no ha cambiado son las instrucciones, ¿eh? Eso sí debería cambiarlo. De todas formas, si no vamos a hacer más de una temporada, este es el único parón de selecciones que vamos a ver. Así que tampoco nos vamos a preocupar mucho. En el caso de que continúe una segunda temporada con el Barça, pues sí podríamos... Sí podríamos ya fijarnos un poco más en las instrucciones y en esas cosas. Atrapa a Alisson.
Y balón arriba de Firmino, que la toca para Rodrigo, ¿es este? Sí, Rodrigo dentro de la área deja para Firmino. Firmino que marca el segundo gol, doblete de Roberto Firmino. Asistencia de Casemiro y de Rodrigo Goes, los brasileños del Real Madrid. Claro que sí. ¿Tienes la opción baja latencia puesta? Uy, eso no es para mí, creo. No. No, estáis ahí hablando del tema del directo, ¿no? Que a Yeritez le va un poco mal, pues... Es que yo no puedo ayudar. No puedo ayudarte, lo siento. Firmino, que abre para Rodrigo Goes. 8 tiros llevamos y 5 oportunidades de gol. Una gran producción ofensiva en la primera parte. Y con un 2-0, la verdad es que yo creo que esperaré a los cambios y cuando haga los cambios pegaremos una simulación hasta el final. Llevamos ya más de una hora. En los directos de esta última semana ya estaríamos pensando en cortar. Hoy no, no tengo ninguna prisa. No tengo nada que hacer. Mejor estar aquí en directo, vosotros. Y sobre todo no tengo limitación de tiempo de EA Play ni nada. Firmino, que buscaba a Rodrigo, no es bueno el pase. Y ahí que corta es el número 3, creo que es Fabinho. ¡Ojo Rodrigo! Rodrigo dentro del área va a encarar a Wilker para el rechace que no lo ha cogido Coutinho y la jugada que acaba en absolutamente nada. 10 tiros, 6 oportunidades. Y nosotros que vamos a ver lo que hacemos, ese balón de Coutinho era malo. Recupera la selección de Venezuela. En cuanto vea que se va a cortar el juego, hago los cambios y simulo el resto del partido. ¡Casemiro! Con Rodrigo Goes, de nuevo Casemiro para Roberto Firmino. ¡Casemiro de nuevo! Emerson con Rodrigo. Emerson de nuevo buscando a Firmino. El balón para Coutinho dentro del área. Coutinho que va a perder. Y la jugada que va a acabar ahí. Y yo que voy a hacer los cambios ya. Y seguramente voy a hacer una cosa. Alan tiene más 2 aquí. Pero esta posición, ¿cuál es? Esta posición es medio centro defensivo, ¿no? No lo sé. No lo sé. Voy a sacar a Vinicius. Vale, vamos a sacar a Vinicius Junior. Vinicius, lo vamos a poner aquí con función de extremo izquierdo. Aquí esto. No, por favor, no. Tío, ¿cómo pongo esto para función de MCO? No sé cómo ponerlo con función de MCO. Bueno, Neymar en el centro, que es lo que quería hacer. Y después puedo sacar a Gabriel Jesús aquí de extremo. Bien, pues Gabriel Jesús de extremo derecho, que es la función que hay ahora mismo aquí asignada, no pierde nada. En cambio de MCO, creo que perdía 2. Bueno, pues estos van a ser los cambios. Vinicius, Gabriel Jesús. Y... Vinicius, Gabriel Jesús y voy a entrar al partido a ver qué hago. Capitán Marquinhos. No sé, creo que sí. Yo no he cambiado al capitán, ¿eh? Buen balón de Venezuela. Vale, pues ya está, los cambios se han hecho. Vale, los cambios se han hecho y yo voy a ir al resultado ya. 2-0 finalmente. Ah, 2-0. Estaba mirando ahí lo de Neymar y digo, si ha marcado Neymar, ¿cómo va a ser 2-0? No, no ha marcado, ha fallado un penalti. Pues Neymar ha fallado un penalti. 2-0 hemos ganado a Venezuela, hemos ganado los dos partidos en parón. 6-6 y... No sé si a Brasil le quedará mucho para clasificarse, no lo creo. Jugador juvenil quiere marcharse, Federico Suárez. A ver qué hacemos. Normalmente me va bien Twitch, pero desde hace un rato se para cada rato y salta en partes de directo. Al resto os va bien, ¿no? En principio, ¿o qué? Al resto os va bien, ¿no? El directo. Vamos a buscar a Federico Suárez en lo que me contestáis. ¿Tú eres Federico Suárez? Tú eres Federico Suárez. Vamos a ver, Federico. Tiene 55 de media. 53 a 55. Eso de 53 a 55 quiere decir que cuando llegó al filial tenía 53 y ahora tiene 55. Seguramente, ¿no? Sería lo más normal. Pues a ver, Federico. Tenemos ya porteros en plantilla. Y no solo tenemos porteros en plantilla, sino que tenemos aquí a un jugador llamado Hernán Villalba en el filial con el que estás compartiendo equipo y que es mejor que tú. ¡Que es mejor que tú, Federico! No voy a subir a Federico, ¿eh? Ojo, voy a mirar por si hay otro Federico. No, no hay ningún Federico más. Bueno, pues si no hay ningún Federico más, lo siento, Federico Suárez, portero de 55 de media, te vas a quedar ahí. Yo no te voy a subir.
¿Te quieres enfadar? ¿Te quieres ir? Pues vete. Vete. A mí me va perfecto, a mí me va muy bien, a mí me va bien. Vale, 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 vale. Bien. Pues no sé qué decirte, es que... yo, a ver, yo no consumo mucho Twitch, pero a mí no me va mal. A mí no me va mal. Victoria en el segundo partido de Cano. Sí, en el primero también, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te has olvidado ya de que he ganado dos primeros? Bueno, vamos a avanzar hasta el partido contra el Deportivo a la vez. Deberíamos tener rival en Champions, ¿no? Deberíamos y debemos. Deberíamos y debemos. Deberíamos. Y es que tenemos ya rival. Es el Madrid. Ha pasado el Alacho y ha pasado el Atlético de Madrid, que eran los que quedaban. Y los cuartos quedan así, con el Atlético de Madrid, Bayern. Yo creo que pasará el Bayern. Rasenball Sport, Leipzig, Liverpool. Creo que pasará el Liverpool. Real Madrid, Barcelona. No, no encuentro un pronóstico para este partido, porque es que los partidos contra el Madrid han sido muy igualados. No sé si hemos tenido 3-4 partidos contra el Madrid. Y creo que hemos ganado uno nosotros, dos en Madrid. No sé qué ha pasado. Y después el Lazio Manchester United, creo que debería pasar el Manchester United. Contra el Madrid, si recordamos, en el mes de enero tuvimos 3 partidos, creo que gané 1 y perdí 2. Perdí la final de la Supercopa. No sé si tirando más, creo que tirando más. Ganamos el partido de Liga. Y después perdimos en Copa. En esa racha que tuvimos ahí de 3 partidos contra Atlético Madrid y Sevilla sin marcar ni un solo gol. Contra el Madrid, es que han sido contra el Madrid 3 partidos bastante igualados. Han sido contra el Madrid 3 partidos bastante igualados y no sé qué deciros, no sé qué puede pasar contra el Madrid. Igual ganamos. O igual quedan 2 partidos así también ajustados, uno queda en empate y el otro lo gana uno de los dos por la mínima. Y ahí queda la eliminatoria, ¿no? No lo sé. Valentín González quiere subir al primer equipo. Hombre, Valentín González ya tiene mejor pinta porque ya con 60 de media sabéis que podemos conocer el potencial. Lo que pasa es que el potencial de este jugador va bastante flojo. Te va a subir. Te va a subir porque eres bastante pesado. Y si no eres bueno, pues te pondré transferible. Valentín. A ver, Valentín. ¿Qué te digo, Valentín? ¿Qué te digo? Nada, me cancelaron el pedido. Ya estoy de vuelta. Pues perfecto. Valentín González, que tenía entre 75 y 81 de potencial, pues tiene menos 80. Así que Valentín, te pongo transferible, ¿vale? Y ya, pues que te vaya mejor en otro equipo. Pero por lo menos a mí deja de mandarme mensajes con tonterías. Rueda de prensa para enfrentar a la vez. A ver, hay rueda de prensa para enfrentar a la vez porque está de los últimos. Pero no vamos a ver el partido contra la vez. Aviso. ¿Te planteas incluir a jugadores que no han formado parte del 11 inicial habitualmente? Pues... puede ser, pero... pero no sé, tampoco me fío de sacar muchos suplentes, ¿eh? Que sabéis que se lía. Sabéis que se lía rápido. ¿Qué pasará hoy? Somos buenos y podemos lograr una victoria clara. Damos por... vale. Si no me baja la calidad, no puedo ver el directo. Es que es un problema de Twitch eso, ¿eh? Os deja... es que solo está en 720, ¿no? Yo lo he mirado antes y parece que solo deja 720, tío. ¿Escucháis mucho ruido de fondo? Porque si escucháis mucho ruido de fondo salgo, pego 4 gritos y vuelvo. Por desgracia eso depende de si a Twitch le parece dar las calidades. Ya, es que eso no depende de mí, tío. Es que... de hecho, me habéis dicho vosotros que estaba a 720. Yo pensaba que el directo iba a estar a 1080. Como siempre, vaya. Yo siempre que transmito YouTube es a 1080 y todos los vídeos son a 1080. Parece que lo de la calidad, parece que lo gestiona más Twitch que otra cosa. Y después he visto que me he metido en mi canal y he visto que era 720 o no había otra opción realmente. Solo dejaba de ver a 720. No sé. Un poco raro. A ver, hay partido contra Alavés. El Alavés, el Alavés, el Alavés. Yo creo que vamos a dejar esto. Te cagas de salir pegando gritos. No, no me cago. No sería la primera vez que lo hago. La verdad es que las salas de prensa mejoraron un poco, pero mejoraron. Yo es que los paso rápido. Yo no veo que haya nada diferente. Bueno, voy a simular rápido esto. Bueno, 2-1 con gol de Jovem en el 87. Con 8 tiros y 6 oportunidades y un 62% de posesión. ¿Por qué tenemos que sufrir para ganar de esta manera, tío? ¿Otra vez ha jugado esto? Tío, todas las estadísticas finales del partido te las ponen aquí muy bonitas, pero se juega todo el rato, ¿eh?
te lo pone aquí, ¿no? Sí, puedes mirar las estadísticas, puedes bajar y puedes seguir viendo las de las que han pasado antes, pero no. Porque cuando bajas ya hay veces que no te deja subir. Su wea. Vale, Villarreal se ha dejado puntos, pero el Madrid sigue teniendo tres más que nosotros. Un Madrid al que todavía nos tenemos que enfrentar, ¿eh? Todavía nos queda un partido contra el Madrid. Voy a avanzar desde el calendario hasta el siguiente, que es contra Osasuna. Antes enfrentaros al Madrid, pero en Liga, no en Champions. A ver, lo único bueno es que lo que hay aquí es Osasuna y lo que hay aquí es Levante. Porque si lo que hubiese aquí fuese otro partido contra el Madrid de Liga, pues tendríamos un problema. O fuese un Sevilla o un Atlético de Madrid. Ah, ya nos hemos enfrentado. Ah, ya Sevilla y Atlético de Madrid nos hemos enfrentado, ¿eh? Vale, ya lo que nos queda es el Madrid, la Real Sociedad y en principio poco más, claro. Después te llega el Valladolid y te llega el otro, el Getafe, y te sacan un empate, ¿no? Pero a priori, lo más difícil que nos queda es la Real Sociedad, aparte de Madrid, evidentemente. Y ahora hay que enfrentarse a Osasuna, aquí hay que hacer cambios, ¿eh? Aquí hay que hacer cambios. Aquí hay que hacer cambios. La Porta ha subido de media. Y yo que me alegro. También ha subido Lautaro Martínez, que empieza a perder la felicidad. Pero, ¿qué quieres que te diga? Si pierde la felicidad, pues... pues mucho ánimo. Mucho ánimo porque... No te puedo decir otra cosa. Voy a sacar a Lautaro. Me voy a poner a Griezmann aquí. Que aparezca por derecha. Antoine Griezmann. Vamos a poner a Sule aquí de central. Me están poniendo malo, tío. Me voy a tener que insonorizar la habitación, de verdad. Me voy a tener que insonorizar la maldita habitación. Vamos a poner a Ansu Fati por Dembélé. Que Ansu Fati a ver si se viene un poco arriba, de moral, sobre todo. Y después, no sé, quitar... Es que Corona tiene muy buena resistencia, pero claro, al jugar de carrilero, tiene una exigencia brutal. Pero es que no voy a hacer más cambios, tío, porque antes se me ha ido con... Antes he hecho algunos cambios más y se ha liado. No está el Sadar, ¿eh? Ivy Lane, no está el Sadar, tío. Pues debería haber puesto el Sadar, la verdad. Debería haber puesto el Sadar. Me llama mi hermano, le voy a reventar la cabeza. Bueno, vamos a hacer una pausa, un segundo. Vale, hemos ganado a Osasuna, 0-1, ha marcado Leo Messi. No vi las oportunidades, pero bueno, han sido 6 tiros y 6 oportunidades. Y esperaos un segundo, que ahora vuelvo. Qué bien. ¿Os gusta la pantalla de pausa, tío? Sin duda es grande. Pues nada, pues 0-1. Hemos ganado a Osasuna con gol de Messi. Vamos a por el partido de Champions contra Madrid. Tenemos clásico. Tenemos de hecho dos clásicos. Lesionado 6 semanas Ansu Fati. Tampoco estaba siendo muy importante. Y Felipe da Costa. Que... vamos a ver Felipe da Costa. ¿Qué es lo que quiere Felipe da Costa? ¿Qué es lo que quiere Felipe da Costa? ¿Quién eres? ¿Dónde está, tío? Espérate. ¿Ha finalizado su contrato?
Ah, que ha finalizado su contrato. Pues no sé quién era Felipe da Costa, no sé si era buen jugador o no, pero estos jugadores que finalizan contrato sin avisarte, la verdad es que no los entiendo. Yo no los entiendo. Se fue a hablar con los Avengers. Sí, sí. Renato Lynx que se va. Esto de los jugadores que se empiezan a ir así porque sí, yo no lo entiendo. No, es que yo no lo entiendo. ¿Era buen jugador este? Pues no sé si era buen jugador, porque ahora ha desaparecido, ahora es bombero. Ya conocemos toda la historia de los bomberos, ¿no? Ahora este jugador es bombero, ahora este jugador pues se ha ido del juvenil y ha desaparecido del juego. Ya ha dejado de ser futbolista y ahora pues será bombero. Será bombero o será policía o no sé qué será, pero futbolista ya no es. Futbolista ya no es, porque ha desaparecido del filial y ya desaparece del juego. Agradecemos su bueno, paciencia. O al menos así era. Voy a buscar ahora a uno de estos jugadores que se ha ido. A ver si lo encuentro. Vamos. Hasta el año pasado desaparecían del juego. Y no creo que haya cambiado. No creo que haya cambiado. Damos por... Bueno. Estáis ahí con la historia de mi conversación con los Avengers. Yo mientras voy a buscar a alguno de estos, no sé. Renato Lynx. No creo que haya muchos jugadores así. Vamos a buscar a Lynx. Y a ver si lo encontramos en otro equipo. Lynx. Ha desaparecido. Es bombero. Es bombero. Jugador es bombero. Los jugadores que desaparecen del filial, pues hacen bomberos. O policías. O no lo sé. No sé. Habrá más profesiones, pero bueno. Bomberos, policías. Panaderos. A lo mejor ahora Renato Lynx se ha hecho panadero. Panadero. Bueno, no sé qué será de Renato Lynx. Lo que sé es lo que tenemos aquí delante, que es el Madrid. Lo que tenemos aquí delante es el Real Madrid. Y contra el Madrid, poca broma. Poca broma, poca broma. Voy a meter aquí a Rafinha, por ejemplo. Vamos a meter a Rafinha aquí. No a Rey Maraje, evidentemente. Mira, aquí tenemos a González, a este. Estás con un pie fuera, crack. Vamos con todo. Al Bernabéu, enfrentaros a Madrid. Un Madrid que va a jugar unos cuartos de final de la Champions con Lucas Vázquez como titular. Con dos huevos. Zidane con dos huevos. Con Lucas Vázquez. Courtois, Carvajal, Lenglet, Ramos, Mendy, Casemiro, Valverde, Modric, arriba Benzema, Eden Hazard y el mejor jugador del Real Madrid, Lucas Vázquez. Vamos a por ello, vamos a por este clásico de cuartos de final de la Champions con mucho en juego, en el Bernabéu. Un gol nuestro significaría mucho la eliminatoria, ¿eh? Muchísimo. Los partidos contra Madrid, pues ya los hemos visto. Partidos muy igualados y que se han decidido todos por la mínima. Todos los partidos contra Madrid por la mínima. Dos para ellos, uno para nosotros. Es momento de empatar, de igualar eso. Ojo a Hazard, que había puesto el balón. No ha llegado no ha llegado Lucas Vázquez. Y gracias. Dembélé, balón largo para Jordi Alba. La va a poner por dentro para De Jong. Coutinho con Griezmann. Griezmann pierde delante de Sergio Ramos. Y ahora es en Madrid. Que lo va a intentar. Casemiro, Ramos. Fernand Mendy. Que va a buscar por dentro a Benzema. Luka Modric con Hazard. Benzema de nuevo. Y en Madrid que vuelve a tocar desde atrás con Modric. Benzema. Fede Valverde la deja para Benzema. Benzema está solo. Koulibaly que corta. Koulibaly que corta. Va por el centro Modric. Despeja Ter Stegen. El balón para Lucas Vázquez. El 15, ¿quién es el 15? Valverde. Ramos que ponía centro, no ha llegado a Hazard. De nuevo es Fede Valverde con Sergio Ramos. Sergio Ramos que está fuera de posición, está Casemiro haciendo la cobertura. Pero ojo, ojo, que por ahí tenemos que hacer daño, ¿eh? Por ahí tenemos que hacer daño, tenemos que recuperar ya. Mira dónde está Ramos, tío. Por favor, robad el balón ya. Sigue el Madrid, sigue con Carvajal. Carvajal, se va a ir toda la primera parte ahí, ¿qué están haciendo? Carvajal con Ramos. Carvajal de nuevo, con Ramos. Bueno, balón para Ramos otra vez. Ramos que va a poner en el centro. No va a llegar. Y ojo que tenemos que salir ahora, ¿eh? Tenemos que salir ahora, rápido. Con Messi. Messi busca el largo a Jordi Alba. Mal pase de Messi, porque creo que era más fácil intentar pasar a Griezmann que a Jordi Alba. Casemiro con Fede Valverde. Fede, en la frontal. Encuentra a Lucas Vázquez. No llega nada. Además está en fuera de juego. Y balón que regala a Laporte en esa falta, porque sacamos todas las faltas arriba sin tres jugadores que reciban. Koulibaly que recupera con Frenkie de Jong. De Jong. Mira Coutinho, mira Coutinho que bien, no va a llegar Coutinho a ese balón, Courtois.
queda atrapado y el Madrid que intenta salir otra vez. Coloca Modric, Eden Hazard. Mira a Mendy que está solo. Koulibaly. ¿Por qué tiene que salir Koulibaly a la banda? No lo sé, pero ha conseguido cortar. Mendy en el lateral del área, que va por el centro para Lucas. Atrapa a Ter Stegen, que intenta jugar rápido para Griezmann. Y la primera parte acaba con un aplastante 86% de posesión de Real Madrid, porque se ha pasado 20 minutos Carvajal y Ramos en la banda, pues no sé, pasándose el balón entre ellos. Pues vale, pero el Madrid no ha tirado. Balón regalado de Coutinho, toma ya. Casemiro, Valverde, Casemiro de nuevo, Lucas, Carvajal. Encuentra a Valverde por dentro, Lucas con Valverde. Lucas de nuevo, ahora sí con Carvajal. Va a atrapar a Lucas, Valverde dentro del área, la saca la defensa y menos mal porque ya estaba ahí esperando Benzema. Ojo que salimos nosotros ahora con De Jong, buscando a Dembélé, de nuevo Frenkie de Jong por dentro. Tocando para Griezmann, De Jong que se va a ir a Sergio Ramos, De Jong, Frenkie de Jong que marca. La primera que tenemos para adentro. Y ojo porque se pone esto 0-1, Real Madrid 0, Barça 1, estamos ganando el Bernabéu. Estamos consiguiendo un resultado muy clave para meternos en semifinales de la Champions, ¿eh? Si el Madrid nos gana la Liga, pero nosotros no nos lo cargamos en la Champions, la temporada para los culés será buena. Aunque después no gane la Champions. Ojo ese centro, va a atrapar Ter Stegen. Y nos vamos aproximando al minuto 65 de Dembélé tocando atrás para Frenkie de Jong. De momento el mejor de nuestro equipo, porque es que nuestro equipo tampoco ha hecho mucho más. Griezmann en la frontal, toca para Leo Messi que va a perder delante de Fede Valverde. Y ojo que va a intentar salir el Madrid con Hazard. Es Benzema que va a abrir para Carvajal. Benzema, como dirige el juego del Madrid siempre. El centro de Carvajal es malo. Dembélé con Laporte, y la acaba sacando Koulibaly con ese balón largo para Frenkie de Jong. Ahora Dembélé que la ha cambiado toda para Corona. Corona en banda derecha, vamos a ver qué hace Corona. Atrás, ¿no? Lo va a intentar delante de Hazard. Corona, no pierdas. Toca atrás para Kimmich. Kimmich en la frontal, se la deja para Griezmann. Y Griezmann que había marcado, pero ha sido fuera de juego. Y yo no he hecho los cambios. Vale. Hacemos rápidamente aquí los cambios. Voy a sacar a Sule. Voy a sacar a Rafinha, tío. Voy a sacar a Rafinha, a ver qué tal va Rafinha. Y voy a sacar a Lautaro. Voy a tirar a Griezmann a banda izquierda. Griezmann en banda izquierda con función de extremo. No sé cómo va a funcionar eso, pero probemos. Y Rafinha lo he puesto por dentro. Darle confianza a un jugador que no ha jugado prácticamente toda la temporada en un clásico, no sé si es una buena idea, pero probemos. Tampoco sé si se van a hacer los cambios, porque si el balón no sale, pues no se van a hacer los cambios. Vale, bueno, se van a hacer los cambios para 4 o 5 minutos que quedan. En el Madrid ha salido Odegaard por Fede Valverde. Y en nuestro equipo, por los cambios que ya hemos visto. Con Sule tocando para Frenkie de Jong. Este es Koulibaly buscando el largo a nadie. No sé a quién buscaba. Recupera ahí Sule muy rápido. Y ojo que Lautaro la ha tenido, ¿eh? Ojo que Lautaro la ha tenido para hacer el segundo y casi sentenciar la eliminatoria. 70% de posesión para el Madrid, que no ha tirado en todo el partido. 30% para nosotros, que hemos llegado dos veces y hemos marcado en la primera con ese gol de Frenkie de Jong. RW Brilliant 40. In search of followers, primes and views. Come on bigfollows.com. Ya. Sí. Sí, para meter bots en el canal, ¿no? Ya. Bueno, William, si puedes silenciarlo, por favor. No hace falta que bloquees. Creo que hay una opción que es vetarlo del chat o algo así. Me ha parecido ver antes. Si puedes hacer los honores. Si no, lo haré yo después. ¿Vas a hacer la serie en directo de los suscriptores? No lo sé. Puede ser, pero la serie de suscriptores es una serie para más avanzado el año. Es una serie para el verano de 2021. No para ahora. Es una serie para el verano de 2021. Hay partido contra el Levante es séptimo. Claro, que yo decía, ¿no? Los partidos difíciles en la Real Sociedad, en Madrid. Pues el Levante es séptimo. Y me pilla entre los dos partidos de Champions contra Madrid.
Pues a ver qué hacemos. Pues a ver qué hacemos. El levante de campaña. Reciente internacional español. Yo creo que aquí se vienen rotaciones. Rotaciones importantes, eh. Es que aquí se vienen rotaciones importantes. No sé si voy a cambiar a todo el equipo, pero. Mira, aquí Kimmich está en 100 de forma, lo voy a dejar. Coutinho no puedo dejarlo en estas condiciones. Vamos a probar con Griezmann de media punta. Porque Griezmann está a 100. Messi también está a 100. Dembélé está a 96, lo voy a quitar. Vamos a poner a Francisco Trincao. Rafinha al banquillo. Lasina Traoré, pues también. Pedri incluso podríamos poner en el banquillo. ...96 Frenkie de Jong. No sé si cambiarlo con Pjanic. Después Trincao por izquierda. Sí. Trincao por izquierda como extremo. Lo voy a poner como extremo puro. Zurdo, pues que sea un extremo que llegue a línea de fondo y ponga al centro. Básicamente. Y yo creo que así nos vamos a quedar. No quiero cambiar más. Vamos en simulación visual contra el Levante. Un Levante que es séptimo y justo antes de enfrentarnos de nuevo al Madrid. Y el modo carrera del Madrid empezará cuando tengamos la actualización de plantillas. De momento no tenemos la actualización de plantillas. Voy a mirar, pero... voy a echar un ojo. Actualización de plantillas. Ya hay actualización de plantillas. No sé a qué hora habrá salido. Habrá salido a las 7 seguramente. A ver, updated. Voy a mirar lo que hay actualizado. Vale. Actualizado. No me lo creo. Le han bajado el peso a Luis Suárez. Bueno, gol de Lautaro Martínez. Le han bajado el peso a Luis Suárez con la actualización, ¿eh? A ver, ¿os puedo enseñar esto? A ver, un momento. Vamos a olvidarnos del juego por un momento, ¿vale? Y vamos a ver aquí a Luis Suárez cómo le han bajado el peso. Le han bajado el peso a Luis Suárez. Bueno, aquí tenemos la actualización de plantillas. Thomas Partey ya en el Arsenal. Pues mañana empezaremos el modo carrera en Madrid. Alex Telles ya en el Manchester United. No sé si ha habido más cambios. Bueno, todos estos jugadores que aparecen aquí son jugadores que han sufrido algún cambio en esta actualización. Cambios de equipo, mira, Danilo Pereira en el Paris Saint Germain. Rodrigo le han puesto la posición de MCO, de secundaria. Bueno, pues aquí tenemos todos los cambios que ha habido en esta actualización de hoy. De hoy y seguramente de hace apenas media hora. Pues le han bajado el peso a Luis Suárez. ¿Mañana se viene modo carrera en Madrid? Sí, mañana ya oficialmente habrá modo carrera con el Madrid porque ya hay actualización de plantillas. A no ser que ocurra algo raro, pues mañana habrá directo de modo carrera con el Madrid. Bueno, marca Lautaro otro gol. Marca otro gol Lautaro Martínez. Al que no he visto es a Cavani, ¿eh? Ah, vale, porque Cavani no viene en updating. Vale, Cavani sí está otra vez incluido en el juego, ¿vale? Cavani, Callejón, Götze. Son jugadores que no estaban en el juego, ahora sí lo están. Ojo, marcado Finnbogason para el Levante. 2-1. No le estoy haciendo mucho caso al partido, lo sé. Estoy mirando ahora la actualización de plantillas. Barragán también lo ha metido en el Elche. Vale, pues aquí están. Vale, aquí están los jugadores que no había. Cavani va a tener 84 de media. También Callejón 84, Götze 81. Son jugadores que ahora mismo no estaban en el juego. Es que en este modo carrera del Barça, Cavani no existe, Callejón no existe, Götze no existe. Ya los tenemos en el juego. Ojo, ¿qué ha pasado ahí? No sé, ha habido rebotes. Se lo ha acabado llevando el Levante. Estoy un poco perdido. ¿Este es Pjanic? No, era Griezmann, joder, 7 Griezmann. No Pjanic. Pues gol de Antoine Griezmann. Gol de Griezmann y un doblete de Lautaro Martínez. Fíjate si está Pelistri en el United. A ver, en principio esta actualización ya trae todos los jugadores. Ya todos los movimientos de mercado deben estar hechos. Ojo que no me carga SoFIFA.
Bueno, irá un poco petada la página de SoFIFA ahora mismo. Sí, aquí está. Pelistri, Facundo Pelistri está en el Manchester United. 87 de potencial para él. Pues eso, ya lo tenemos, ya está todo listo. Y mañana pues empezaremos una carrera con el Madrid. ¿Qué tiempo llevamos? Llevamos una hora y media. No puedo verlo, veo resubido, pero bueno. Bueno, si no puedo verlo ahora, tendrás que verlo resubido. Messi con Griezmann. Este es Pjanic, Pjanic que intentaba conectar con Griezmann, no lo consigue. Y yo voy a esperar al minuto 60 o así para hacer los cambios y... Incluso antes, ¿eh? Incluso antes. Incluso antes, porque Griezmann yo quiero reservarlo, no quiero que haya ningún problema. Y Messi más de lo mismo. Y si hay que reservar otro más, es Kimmich. Así que voy a hacer estos tres cambios y a ver cómo apaño esto ahora. Vamos a retrasar a Rafinha. La Sina Traoré de extremo. De extremo no va mal. Así que lo voy a poner de extremo. Pedri de media punta y Lautaro que siga delantero. Sí, vamos a jugar así. Incluso podría poner otro esquema. Podría poner un 4-4-2. Ah, pero venga, vamos a dejarlo así. ¿Cambios hechos? ¿Se han hecho? Sí, se han hecho los cambios. Pues podríamos ir al resultado del partido, ¿no? Voy a esperar a minuto 60, como tenemos dos goles de ventaja. Esperamos al 60 y... Si no ha ocurrido nada hasta entonces, pues... Pasaremos hasta el final del partido. Uy, uy, el Levante que se acercaba, ha sido saque de puerta. Y lo dicho, minuto 60, nos vamos al final del partido. Acaba 3-1 el partido. Y ganamos con un equipo bastante suplente. El Madrid pierde contra el Sevilla. Y eso diría que incluso nos da el liderato. Diría que incluso nos da el liderato. Buen directo y pásenla bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Eres Demon, ¿verdad? Diría que sí, que eres Demon. Vale, pues Maya ha sido cedido. Bueno, tampoco me interesa ahora mismo mucho Gustavo de Maya. Voy a intentar leer las preguntas porque no las estoy leyendo. Igual están diciendo algo interesante y yo los estoy saltando. Pero no sé si estarán preguntando cosas diferentes, pero las respuestas son las mismas. Martínez está en un gran estado de forma y va a ser suplente. Hoy os veis las caras frente al Real Madrid tras derrotarlos en la ida fuera de casa. ¿Confiáis en pasar? Prácticamente hemos pasado. A ver, esto es lo que más sube la moral. Yo no diría esto, pero es lo que más sube la moral, así que, bueno, pues es lo que voy a decir. Voy a intentar ser efectivo. Voy a intentar ser bastante efectivo. Compra Quintero, es joven y muy bueno, de River Plate, es colombiano. Sé quién es Quintero. De joven Quintero, pues ya va teniendo poco. Ya va teniendo poco, porque Quintero tiene que... Debe tener 25, 26 ya. Y no lo voy a fichar porque no estoy en el mercado de traspasos. Ni voy a hacer más temporadas de esta serie. Messi de nuevo tiene 94 de media. Messi lleva toda la temporada, que si 94, que si 93. Ahora, en el momento clave de la temporada para enfrentar al Madrid, está 94, pues vale. Pues vale, pues vale. Pues vale, Messi, tío. Lo que tú quieras. El Madrid, ojo, que no ha hecho rotaciones. Y mirad cómo está. El Madrid no ha hecho rotaciones y mirad cómo está. Mi equipo está perfectamente y el Madrid está, pues el Madrid está como está. Voy a encender la luz. Que ya se ha empezado a laguear un poco. Hazard, Benzema, Modric, Carvajal, Ramos, Casemiro... Están cansados todos ellos. Lucas Vázquez va a repetir como titular. No lo entiendo. No lo entiendo, pero tampoco me voy a quejar. De Jong subió. No sé, tiene 89, creo. Sí, creo que ha subido a lo largo del directo. Bueno, lo que sé ahora mismo es que... El Madrid lo tiene difícil, yo creo. Yo creo que el Madrid lo tiene difícil. Dembélé ha subido 85, sí, sí. Lo sé. Bueno, vamos a ver qué tal va. Ahora mismo tenemos clara ventaja. El Madrid necesita marcar un gol. ¡Ojo, el balón de Coutinho para Griezmann! Pues Griezmann gol nada más empezar. Griezmann marca nada más empezar el partido. Es que está jugando Nacho en defensa, tío. Ha quitado al inglés, yo creo que por el cansancio. Es que...
Es que el Madrid no se ha preparado bien. Y mira que Zidane es... es muy partidario de las rotaciones, ¿eh? Pero no, no ha rotado en el partido de Liga contra el Sevilla, que además ha perdido. Claro, es que también era el Sevilla. Ha tenido mala suerte ya el Madrid. Ha perdido contra el Sevilla y... y ahora mismo el Madrid tiene un problema, porque tiene que marcar 2 goles. El Madrid necesita marcar 2 goles. Balón de Laporte para Dembélé, que va a llegar, como no. Va a llegar Dembélé y con toda la calma se va a ir otra vez para atrás. Pues venga, pues yo no tengo prisa. Estamos ganando. Y ahí vemos a Messi, que baja a recibir, la toca para Corona. Corona, ¿qué vas a hacer? Pues irse para atrás y tocarla para Messi, como hace siempre. Messi, que busca a Frenkie de Jong. Frenkie de Jong va a poner ahí en el paso del centro, no sé qué era. Y ha rechazado la defensa de Madrid. Mendy, con Eden Hazard. Atrás para Mendy, aparece Karim Benzema, es Fede Valverde. Con Casemiro, Valverde. Encuentra a Lucas Vázquez, la va a dejar para Carvajal. Muy buena la jugada de Madrid, gol de Dani Carvajal. Pues muy bueno el movimiento de Lucas Vázquez metiéndose por dentro y dejándole la banda a Carvajal. Y nos reíamos de Lucas Vázquez. Pues muy bien hecho por parte de Lucas Vázquez. Muy bien hecho por parte de Lucas Vázquez. Y ojo, cuidado, que con otro gol del Madrid se clasifica el Madrid. Frenkie de Jong la va a poner, no va a llegar nadie. Y el balón cae a Koulibaly. Koulibaly, cuidado, que es su último hombre prácticamente. Estaba presionándolo encima y Koulibaly ahí con toda la calma. Es Modric. Atrás para Casemiro, es Benzema. Valverde, Casemiro de nuevo, Lucas Vázquez. Otra vez la misma, de meterse Lucas Vázquez por dentro y dejar la banda a Carvajal. Ojo, 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 eso nos lo ha hecho antes una vez. Nos han marcado un gol. Cuidado con esa jugada, ojo Nacho, ¿dónde vas Nacho? Griezmann, que está solo, ¿dónde vas Griezmann? Escorándote, lo deja para Frenkie de Jong. Griezmann otra vez, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Griezmann, tío? ¿Habéis visto que Griezmann iba solo y se ha escorado? ¿Qué hace? No entiendo qué ha hecho. No entiendo qué ha hecho. De Jong para Messi. Ojo Messi. Dentro del área Messi. Dentro del área Messi no va a fallar. Y va a marcar el 2-1. 2-1. Gol de Leo Messi. Ahora mismo la semifinal es más cerca, porque Madrid vuelve a necesitar 2 goles. El Madrid vuelve a necesitar 2 goles. No entiendo muy bien lo de la jugada de Griezmann, pero bueno, Messi ha conseguido marcar el segundo gol. Y con mucho cuidado hay que ir en esa segunda parte, ¿eh? Porque el Madrid en un momento coge, nos marca y se liga. Es el partido con más goles que hemos tenido contra el Madrid en los 5 que hemos tenido, ¿eh? Este es el 5º partido contra el Madrid, queda todavía un 6º. Este es el 5º partido que hemos tenido contra el Madrid y es el primer partido en el que ha habido más de un gol. Así es. Corona para Messi. Vamos a ver Messi. Que la va a poner para Coutinho. Coutinho atrás con Frenkie de Jong, que podría haber tirado, creo yo. Messi de nuevo. Delante de Mendy. Messi es saque de banda. Corona con Messi, de nuevo Corona. Leo Messi con Corona. ¿Qué ha hecho Corona? No sé qué ha hecho Corona. No sé qué ha hecho Corona. Y ojo al balón largo para Hazard. ¿Este es Mariano? Es Mariano. Está jugando Mariano. Está jugando Mariano. Casemiro, que abre para Dani Carvajal, pierde ante Jordi Alba. Y ojo a la contra nuestra, ojo a la contra de Dembélé. No es bueno el pase de Dembélé. Recupera Casemiro. Y este es Mariano con Valverde. Mariano de nuevo. Ha salido Mariano. Mendy con Valverde. Aparece Casemiro, Sergio Ramos, Luka Modric. Abre para Dani Carvajal, Lucas Vázquez. Con Carvajal, otra vez Lucas Vázquez. Vamos a ver Lucas, vamos a ver Lucas. La deja para Carvajal, de nuevo Lucas Vázquez. Carvajal otra vez. Creo que ha intentado poner el centro, ha tapado de Jong. Y eso ha sido, si no me equivoco, falta de Frenkie de Jong a Carlos Enrique Casemiro, que va a lanzar la falta. Eso me parece una broma. Me parece una broma, aunque no lo sea. Los jugadores están quemados. ¿Qué ha pasado aquí? Tendría que haber mirado el banquillo. Tendría que haber mirado el banquillo. Madre mía, cómo están los jugadores, tío. Están quemadísimos. Voy a sacar a Reymanaz, porque es el único que está en condiciones. Voy a sacar a Reymanaz, que no lo he puesto en toda la temporada. Que no tengo otra cosa. Seguramente habría alguno bien, Trincao o Pedri o alguno de estos. Podría haberlo puesto en el banquillo, pero no me he dado cuenta, no me he fijado. Igualmente estamos 2-1. Quedan 10 minutos y el Madrid lo tiene muy difícil. Muy difícil, casi imposible lo tiene el Madrid. Han salido Isco y Militao. Griezmann con Joshua Kimmich, este es Messi. Messi, Isco no puede con él. Jordi Alba va a dejar de nuevo para Messi, Messi con Griezmann. Griezmann que la va a dejar para Corona, que entra desde atrás y marca el tercero, 3-1. Vamos a ganar al Madrid y nos vamos a meter en la semifinal de la Champions. Nos vamos a meter
en las semifinales de la Champions con Messi, con Griezmann, con un Griezmann estelar, un Griezmann estelar, un Griezmann líder y un partido que ha sido el mejor que hemos tenido contra Madrid. Nuestro mejor partido contra Madrid. 3-1. 3-1 ganamos a Madrid. 0-1 ganamos en el Bernabéu. 4-1 en el global. Y ahora, pues de repente, pasamos a ser candidatos a ganar la Champions, creo yo, ¿no? Hombre, yo creo que ahora nos hemos metido ya entre los cuatro mejores. Nos puede tocar un Bayern que ha ganado la ida al Atlético, que tiene que jugar la vuelta. Un Liverpool que también ha ganado la ida, que tiene que jugar la vuelta. O un Manchester United que ya estás en semifinales. Pues ojo, porque nos quedan tres partidos para ganar la Champions. Esto es fácil, las matemáticas son así. Tres partidos para ganar la Champions, 7 para ganar la Liga. Ojo. Ojo, porque estamos apenas 7 jornadas de ganar la Liga, porque somos primeros. Somos primeros después de la derrota de Madrid contra el Sevilla. Coutinho, estás siendo un grande. No ha sido tu mejor partido. Ha habido jugadores que han destacado más que tú. Pero oye, Coutinho siempre está ahí, ¿eh? Siempre está ahí, ¿eh? Y en los momentos más duros, el que aparecía era Coutinho. Vale, vámonos a ese partido contra la Real Sociedad. Si juega River vs Boca, ¿por quién votarías? Me sería indiferente quién ganase, la verdad. Premio del torneo, 10 millones y medio a la Champions, tenemos el rival, ¿eh? Si hay premio, tenemos rival, ¿eh? Si hay premio, tenemos rival, el United. ¿Han pasado Bayern y Liverpool? Han pasado Bayern y Liverpool, lo que quiere decir que hemos tenido suerte. Porque yo creo que Bayern y Liverpool son mejores equipos que el Manchester United. El Madrid ha jugado su partido, el Madrid se ha colocado primero. Y nosotros ahora nos enfrentamos a la Real Sociedad. Una Real Sociedad que nos ganó en Liga. Nos ganó en Liga la Real Sociedad. Vamos a mirar un momento el calendario. Porque tenemos a la Real Sociedad, Eibar, Athletic Club y Manchester United. La cosa sería... La cosa es complicada. La cosa es ir haciendo rotaciones en estos tres partidos. La cosa es ir haciendo rotaciones poco a poco en estos tres partidos para que los jugadores no lleguen quemados al partido contra el United. A ver, ahora mismo cómo están. Ahora mismo están todos a tope. Ahora mismo están todos a tope. Pues yo creo que vamos a tirar con esto, ¿eh? Si están a tope ahora mismo, no veo motivos para dejarlos, para cambiarlos. Dembélé, ¿a ti no te tengo puesta función de extremo? Ahora sí. Pues Real Sociedad Barcelona, simulación rápida. Es que la Real Sociedad está de 13ª. Vamos a hacer simulación rápida. Real Sociedad Barcelona, en Ganoeta. Ganamos 0-3 a la Real Sociedad. Pues perfecto. Ha marcado De Jong, ha marcado Messi y ha vuelto a marcar De Jong. Pues perfecto. Pues perfecto. ¿Hasta dónde jugarás? Yo creo que vamos a acabar la temporada. Si quedan 6 partidos de Liga y de Champions como máximo 3, vamos a acabar ya hoy la temporada. Toca Eibar. Después de ganar a la Real Sociedad, ¿seguimos siendo líderes? Sí, seguimos siendo líderes. Ojo al Villarreal, que sigue ahí, ¿eh? Ojo al Villarreal, que sigue ahí. Y ahora contra el Eibar, pues habrá que hacer algún cambio. Porque después del Eibar viene el Athletic Club y después de eso, el Manchester United. ¿Jordi Alba ha subido de media? No termino de comprender... No termino de comprender muy bien las cosas que pasan en este juego. Jordi Alba ha subido de media. No, no es una pregunta, os lo estoy confirmando. Ha subido de media. Es una pregunta retórica. Es una pregunta completamente retórica. Jordi Alba ha subido de media. No sé qué deciros. No sé qué deciros. Pues vale.
Pues vale. Messi, quítate de aquí, que no quiero que juegues ni un solo minuto. Quiero que descanses. He dado descanso a Koulibaly y a Messi. Y no sé si dar descanso también a Kimmich. Voy a dar descanso también a Joshua Kimmich. Sí, vamos a dar descanso a tres jugadores del 11. Vamos a hacer simulación rápida. Y por favor, vamos a ganar a Leibar, ¿no? 4-2. Ojo Leibar. 2 de Griezmann. 3 de Griezmann. Y 1 de Lautaro Martínez. Para Leibar ha marcado Quique García y Mauro. Pues ahí está. Después de este modo de carrera, ¿con qué equipo seguirás? Con el Madrid. Después de este modo de carrera, con el Madrid, que empezaremos mañana. Y esa serie sí será larga. Esto ha sido una temporada de iniciación, de ver cómo funciona el nuevo modo carrera. Ya una vez sabemos cómo funciona, pues... A ver, todavía no conocemos al 100% cómo funciona, pero... Ya por lo menos he jugado algo. Ya conocemos cositas de este modo carrera. Y ya habrá que ir con el Madrid a tope. Siguiente partido será contra el Athletic Club, el Madrid, que no pierde el ritmo. Quedan 5 jornadas, el Madrid ni pierde el ritmo, ni debería perder el ritmo porque no va a competir en Champions. Y eso lo va a liberar de partidos entre semana y va a hacer que se pueda centrar en lo que le queda de liga, que son 5 partidos. El Madrid va a ganar, de esos 5 partidos va a ganar 4 seguro. Y no os digo 5 porque el quinto es contra nosotros. Queda un enfrentamiento directo contra el Madrid. No deberíamos dejarnos ningún punto. Nos quedan 5 partidos y en los 4 que no son contra el Madrid nos conviene ganar todos. Nos conviene ganar a todos, ¿eh? Vamos a ver. Antes han descansado Messi y Koulibaly. Ahora debe descansar Laporte. Sí, debe descansar Laporte. Debe descansar, creo, Jordi Alba. Corona está perfectamente. Kimmich también está perfectamente. No lo está Frenkie de Jong. Voy a sacar a Rafinha. O voy a sacar a Rafinha más adelantado. Más adelantado, quizá, no sé. Trincao. Trincao, 20. Bueno, te puedes quedar ahí de extremo, sí. Te puedes quedar ahí de extremo. Traoré debe entrar. A Coutinho hay que quitarlo. Y a Griezmann, no sé si quitar a Griezmann también y sacar a Pedri. Puf, aquí ya quizá nos estamos yendo mucho, ¿no? No sé si hay mucho suplente aquí, ¿eh? Voy a confiar en que no hay mucho suplente y en que podemos ganar con estos jugadores al Athletic Club. Athletic Club Barcelona en San Mamés. 1-2. Ganamos al Athletic Club. Ojo, gol de Junior Firpo, gol de Francisco Trincao, gol de Íñigo Córdoba para el Athletic Club. Llegamos bien a los 4 últimos partidos. Llegamos primeros, seguro. No sé qué habrá pasado con el Madrid, pero nosotros vamos a llegar primeros. Y nos quedan 4 finales: Celta, Real Madrid, Huesca y Elche. No quiero simular este partido de... No quiero simular este partido. A ver si estos 10 minutos antes de irme me va mejor el directo. 20 realmente. Pues a ver si te va mejor. No es que no le guste el directo, es que le va mal el internet, por lo que ha comentado antes. A ver, ¿cómo lo veis? Os pregunto, chat, ¿cómo lo veis para ganar el doblete? Quedan 7 partidos, estamos a 7 partidos de hacer un doblete Liga Champions. Y mira que la temporada pintaba mal, ¿eh? Mira que la temporada pintaba mal. Pero ahora mismo estamos a 7 partidos de hacer un doblete Liga Champions. Incluso a 6 partidos si ganamos el de Madrid. Es que ahora de repente la temporada pinta bien. En Champions, a ver, el United... Yo creo que es peor el equipo del nuestro. Y en Liga lo que nos queda, pues contra Madrid. Contra Madrid... Podríamos perder. Pero el resto deberían ser victorias. Koulibaly llega ahí, ¿eh?
¿El United cómo está de forma? Ah, el United de forma está perfectamente. Bueno, pues nada, pues contra el United que está perfectamente en Old Trafford. Pues vamos a ver qué tal, tío, vamos a ver qué tal. De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Varane y Marcelo, los ha fichado los dos de Madrid. Van de Beek, Pogba. Línea de tres para Correa, Rashford y Bruno Fernández. Y en punta, Chiro, Immobile, Manchester United, Barcelona, en Old Trafford. Nosotros salimos con nuestro 11 de gala. Que por cierto, ¿Dembélé está de extremo? Sí, sí, está de extremo. Vale. Pues eso. Pues Manchester United, Barcelona, semifinales de la Champions 2020-2021. Roba Kimmich con Messi. Es onda Griezmann. Laporte con Frenkie de Jong. Busca Leo Messi, Leo Messi con Griezmann, Griezmann con Coutinho dentro del área, Philippe Coutinho que marca el primer gol en Old Trafford. Philippe Coutinho que nos pone por delante en Old Trafford. Ojo, ojo, que esto no podía empezar mejor. No podía empezar mejor. Pjanic bajó bastante durante la temporada, pero Bartomeu lo fichó porque tenía mucho futuro. Sí, sin duda. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque va a atacar el United. Ojo, intentaba robar ahí. Coutinho no lo ha conseguido. ¡Ojo! Era el 19, Immobile el que la tenía. Intenta ahora, este creo que es Rashford, roba Dembélé. ¿Qué hace? ¿Qué balón era ese de Jordi Alba? Por favor, dentro del área. ¿Qué hace Jordi Alba? No sé qué hace Jordi Alba, pero ha regalado una ocasión clarísima a United que no ha aprovechado. Pogba, con Van de Beek, creo que era ese. Bruno Fernández creo que es el 18. Sí, más o menos. Kimmich, balón largo para Dembélé. Dembélé que va a llegar a la línea de fondo, va a recortarlo, pone atrás para De Jong. De Jong con Coutinho, fuera. Coutinho ha tenido el segundo, Coutinho ha tenido el segundo, tío. Si llega a marcar Coutinho un doblete en la semifinal de la Champions, tío, yo... Pues no sé, pues... Dejo la serie aquí. Que le iba a dejar igualmente, ¿no? Pero... Pero es que sería para dejar la serie ahí, tío. Este creo que es Van de Beek. Atrás para Aaron Wan-Bissaka. Balón para Chiro Immobile, la pierde. Y ahora es Coutinho buscando a Messi. Messi con Corona. Mira a Griezmann, claro que sí. De nuevo Corona, Griezmann. Griezmann, vamos a ver qué hace Griezmann. Que la va a dejar para Leo Messi. Leo Messi, Leo Messi, que está buscando el espacio. Encuentra Corona atrás. Kimmich, Kimmich en la frontal. Kimmich que estaba buscando el disparo. Y no lo va a conseguir. Roba Frenkie de Jong. Muy bien. Muy bien, tío, muy bien. Es Coutinho. Vamos a ver qué hace Coutinho. La deja para Corona. Corona que nunca busca el centro, siempre busca atrás. Un acompañante. Kimmich. La quería poner ahí, creo que para Messi. Pero no ha llegado ese pase. Y ojo que sale a la contra el United. Por cierto, el 7. No, el 7 es Correa. Rashford es el 10. Me he acordado ahora. Ha habido fuera de juego de Dembélé. Con eso va a acabar la primera parte. Vamos 0-1. 58 de posesión para el United. Dos tiros, dos oportunidades. Dos tiros, una oportunidad para nosotros. Que ha entrado. Y eso es lo que cuenta. ¿Por qué perdemos siempre el balón en los saques de puerta, tío? Haciendo tonterías. No, no, no lo entiendo. Wan-Bissaka, que la deja para Correa. Intenta robar Laporte, no lo consigue. Es Pogba, Van de Beek. Atrás para Paul Pogba de nuevo, Bruno Fernández. Con Pogba, Pogba que va a intentar cambiarla. La va a poner para Rashford, ojo Rashford que se va de Corona. Y es penalti de Kalidou Koulibaly. Voy a intentar pararlo. Voy a intentar pararlo. No prometo nada. ¡Para Ter Stegen! Bueno, paro yo, que Ter Stegen, ni mierdas. He parado yo el penalti. Paramos el penalti. A Chiro Immobile el penalti de Kalidou Koulibaly. Koulibaly. No estás para seguir en el campo. Tienes amarilla. Estás cansado. No estás para seguir en el campo. Sí, vuelve el resto del partido, anda. Sí, vuelve el resto del partido. La va a poner Bruno Fernández. Es córner de nuevo. Ahora es Correa, vamos a ver qué hace Correa, la pone atrás para Rashford, Rashford, Rashford dentro del área que recorta, salva a Ter Stegen y de nuevo córner. Ojo United que está apretando, Bruno Fernández que la pone, la despeja la defensa, Bruno de nuevo. Vamos a ver, toca atrás, el 5 no sé quién es, si es el Maguire creo. Van de Beek intentaba pasar a Rashford. Y ese balón que sale largo, por fin lo tenemos nosotros. Pero no lo mantenemos, no lo mantenemos. No lo mantenemos, y ojo que ataca el United, ojo las transiciones rápidas del Manchester United. ¿Este quién es? Este es Marcelo. Con Pogba, Pogba, Bruno, Immobile. Y el balón lo acaba teniendo Ter Stegen. ¿Qué está haciendo? Marca 3 de Ter Stegen, por favor, Ter Stegen. ¿Qué haces? ¿Qué haces, hijo? ¿Qué hace?
No sé qué hace. No sé qué hace, pues va. La pone para Rashford, Rashford de centro. Ojo, ojo, ojo. Wan-Bissaka roba a Jordi Alba, muy bien. Y de nuevo recupera el Manchester United. No pasa nada, oye, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué tiene que recuperar el United 20 veces? Que recupere 20 veces. No pasa nada. No pasa nada. Marcelo, que la quiere cambiar, va a llegar Jordi Alba y ahora es Griezmann. Vamos a ver Griezmann qué puede hacer. Porque en la segunda parte no hemos hecho absolutamente más que perder el balón, tío. Ni una sola jugada hemos tenido. Rashford, ojo cómo se colaba Marcelo, sale Ter Stegen y menos mal que llega a marcar Ter Stegen en el segundo. La toca arriba para Dembélé, bueno, el balón le cae de Jong, Coutinho, la deja para Messi, Messi dentro del área, Messi que se va a ir. Messi que se va a ir de Rafael Varane y Messi que va a marcar. ¿Qué ha hecho Messi? ¿Qué ha hecho Messi? ¿Coutinho marcó goles? Hombre, pues Coutinho ha marcado el primer gol del partido. Coutinho lleva toda la temporada marcando goles. ¿Cómo has quedado contra el Madrid? Pues 3-1 en la vuelta, 4-1 en el global. Ah, vale, Coutinho marcó goles, igual estás preguntando sobre el partido contra el Madrid. No recuerdo si ha marcado contra el Madrid. No recuerdo, si alguien lo recuerda. Bueno, van a salir Lautaro y Trincao. ¿No se hacen los cambios? Bueno, pues no se hacen los cambios, pues... pues no van a salir Lautaro y Trincao porque el minuto que es ya... difícil lo tienen, pero ese 0-2, ese gol de Leo Messi, es que creo que se la ha levantado a Varane, ¿eh? Por cómo he visto la jugada, yo creo que se la ha levantado a Varane. ¿Sabes? Que ha hecho, que la ha levantado un poco, no necesariamente, le ha hecho un sombrero, pero sí que le ha venido el balón, lo ha levantado para el otro lado y ha tirado. ¡Ojo la jugada que en el tiempo de descuento marca Ousmane Dembélé! ¡Suplente! ¡Suplente porque ya estaba el cambio hecho! ¡Gol de Dembélé, 0-3! Sentenciamos la eliminatoria. Sentenciamos la eliminatoria con este gol de Ousmane Dembélé. 0-3. Estamos en la final de la Champions. Es que es imposible que United nos remonte esto. Estamos en la final de la Champions. Estamos en la final de la Champions. Increíble. Increíble. Solo puedo decir increíble. Kimmich ha completado aquí el entrenamiento. Hostia, 91. Ahora me va mucho mejor el directo. Pues me alegro, me alegro. Menos mal que no se hizo el cambio de Dembélé, pues menos mal. Menos mal, a ver. A ver, porque lo que viene ahora es... lo que viene ahora es... es para comentarlo. Es para comentarlo cuanto menos. Porque vienen 4 partidos de liga. Entre ellos uno contra el Madrid. Y si queremos ser campeones tenemos que ganar... bueno, tenemos que ganar 3, pero si no ganamos el del... si perdemos el del Madrid, por mucho que ganemos los otros 3, dependeríamos de Madrid. Contra el Celta no podemos fallar. Pero claro, al mismo tiempo que no podemos fallar, también tenemos que hacer rotaciones, porque venimos de jugar la Champions y tenemos que jugar la Champions después. Por mucho que hayamos ganado la ida, queda un partido de vuelta. Queda un partido de vuelta. Y vamos a ver, con Suler y García de centrales. Cara de este y Firpo. O sea, caso Firpo lo saco contra United, tío. Kimmich está a tope, De Jong casi. Coutinho tiene que salir. Voy a poner a Lautaro con Griezmann de media punta. Griezmann está haciendo de forma, Dembélé no. Vamos a poner aquí a Trincao. Messi tampoco está a tope. Pero está en 97. Yo creo que vamos a tirar así. Yo creo que vamos a tirar así para este partido. Voy a poner a Traoré por aquí. Vamos a poner a Pedri. Y así vamos a tirar contra el Celta. Voy a poner a Neto en portería. Kimmich, lo tengo 98 ahora con 29 años. Madre mía, sube muchísimo en poco tiempo. Sí, 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 ya está en 91. No sé con cuánto empezó la temporada, pero está ya en 91. Es increíble. Pues Barça-Celta. Simulación rápida. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. Ha marcado un doblete Messi y un gol Frenkie de Jong. Con este 3-0 gana el Madrid. Así que no, sigue estando todo igual. Sigue estando todo igual, todo por decidir. El Liverpool ha ganado 0-1 al Bayern y juega ahora en casa en Anfield
para sentenciar esa semifinal de la Champions. Y nosotros jugamos ahora en casa en el Camp Nou para enfrentar a Manchester United después de ganar 0-3 en Old Trafford. Lo nuestro es que está casi hecho. Lo nuestro tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Y huele a final. Huele a final. A mí me huele a final. Vale, vamos a ir a la rueda de prensa. Messi lo veo un poco cansado, pero... después de este partido, no sé si viene el del Madrid. Si viene el del Madrid, igual me toca rotar contra el United. En una semifinal de Champions, me toca rotar. Si queremos ganar la Liga... imaginaos que tuviésemos esos 4 puntos que perdimos contra Getafe y Valladolid. Pues ahora mismo seríamos prácticamente campeones de Liga. Pero como perdimos esos 4 puntos, pues tenemos que competir hasta el final. Vamos a ver, Messi 82. Es que Messi 82, o lo dejo y lo quito en el descanso, o no lo pongo. O no lo pongo. Voy a quitarlo al descanso. Voy a dejarlo y lo quito al descanso a Messi. Firpo sí lo voy a poner en lateral. Después Griezmann lo voy a cambiar, voy a poner a Lautaro. Griezmann descansa, porque lo que se viene es gordo. Y voy a quitar también a Frenkie de Jong. Y voy a dejar a Messi porque es Messi. La verdad es que voy a dejar a Messi porque es Messi. Si no, lo quitaría. Fati, Ansu Fati está recuperado. Vamos a dejarlo por aquí. Sí, quieto. Y después voy a poner a Eric García en el banquillo por si acaso en lugar de... en lugar de Sule. Y Ansu Fati, pues a ver, debería ir dándole minutos. Griezmann descansa, tío. Griezmann descansa, estuviste muy bien en el partido de ida. Y te necesitamos contra el Madrid. Barça, Manchester United. ¿Se viene remontada? Pues espero que no. Al Barça cuando le remontan es fuera de casa. Ganan el Camp Nou y le remontan fuera. El Bayern que tiene, porque le quitaste a Sule y Kimmich. Pues fichó a Sergi Roberto y fichó a Mauro Arambarri. Al Bayern ya nos enfrentamos en fase de grupos. Y perdimos... empatamos una y perdimos la otra. Bueno, United ha cambiado. Ahora tiene a Ginter en defensa en lugar de Maguire. Y a Martial en punta en lugar de Chiro Immobile. Vamos a ver qué tal le funciona a United esos dos cambios. Esas dos variantes. Bueno, con Martial va a ganar en velocidad, ¿eh? Eso está claro. Y con Ginter... no sé qué gana con Ginter. Respecto a Maguire. Vale, balón regalado por el Manchester United, eso es bueno. Que regale balones, que se ponga nervioso, eso es buenísimo, siempre. Messi, que aparece por donde le da la gana, con Dembélé. Es Firpo, vamos a ver qué hace Junior. Toca de nuevo con Dembélé, Dembélé que va a poner el centro al segundo palo, no va a llegar Corona. Y Corona recupera posición ya, por favor, vale. Kimmich ha hecho bien la cobertura. Es Coutinho, vamos a ver Coutinho qué hace. Vamos a ver Coutinho, vamos a ver Coutinho. Coutinho que... acaba perdiendo esa bola. La tiene ahora mismo Bruno Fernández. Con Rashford, Rashford la intenta cambiar... para Wan-Bissaka, ha llegado fuera de juego. Tranquilidad entonces. Pjanic con Coutinho. Busca a Corona, que bien Corona, siempre subiendo, siempre dando esa opción de pase. Coutinho con Dembélé dentro del área casi. Dembélé ha perdido. Y ojo el United, ojo el United con Martial. Ojo Martial en ese contraataque. Wan-Bissaka con Correa, acaba perdiendo el Manchester United. Lautaro, Laporte, Pjanic. Y ahora Dembélé, a la carrera. Se irá de Wan-Bissaka, se va de Wan-Bissaka. Toca con Pjanic, ahora es Lautaro, Lautaro dentro del área, deja para Coutinho. Coutinho, vamos a ver, no hace nada. Y United que no puede contragolpear. Y eso para nosotros es positivo. Porque como contragolpeen, igual nos quedan dos. Vamos a ver, es Marcelo. Pierde Marcelo delante de Koulibaly, muy bien Koulibaly. Que no estuvo fino en la ida, con ese penalti. Pero que ha salvado ahí. Laporte. Balón largo para Corona, demasiado largo. Vuelve a iniciar el Manchester United con Bruno Fernández. Este es Van de Beek. Van de Beek, vamos a ver, toca para Wan-Bissaka. De nuevo Van de Beek. Bruno Fernández. Toca para Van de Beek. United sin ideas. Pogba, Van de Beek. Ese creo que era Rafael Varane. Correa que busca a Bruno Fernández. Atrás para Correa, balón para Wan-Bissaka. El centro atrás, es fuera de juego. Y menos mal. La porque la da arriba, perdemos el balón como casi siempre que la damos arriba. Y nos vamos al descanso con 0-0 y con 0 tiros
de ambos equipos. Messi, 71 de forma. ¿Es momento de quitar a Messi? Pues sí, es momento de quitar a Messi. Y es momento... es momento de sacar a Trincao y de sacar a Rafinha. Voy a sacar a Trincao y a Rafinha. Vamos a hacer doble cambio. Vale, Trincao lo voy a poner en función de extremo. Y Rafinha de media punta. Vamos a ver Rafinha de media punta que nos ofrece. Juega la final. La verdad que no sé, No sé qué haré con la final, ¿eh? ¿Alguna vez tomaste mate? No. Nunca. Cosa rara de modo carrera, parte 522. Me parecen como agentes libres Juan Camilo Hernández, Escucho Hernández y Harvey Elliott de la segunda o tercera temporada. Y salen como libres de la nada. Míralo a la siguiente temporada si salen agentes libres de más de 75 de media. Porque es raro eso, pero pasa. Le echaré un ojo. Hombre, en la vida real quedan jugadores libres cada verano. Mira, por ejemplo, Garay. Garay ahora mismo está sin equipo. O Cavani ha estado sin equipo 3 meses. Y firmó a última hora del mercado. Entonces, es algo que ocurre en la vida real, que haya jugadores libres. Pero en el FIFA es verdad que no suele suceder. A no ser que sea un jugador tuyo que tú no has renovado y que ningún equipo haya hecho oferta, no suele haber jugadores libres así de buen nivel. Ojo que lo intenta United, Wan-Bissaka, que ponía el centro, corta a Laporte, Ter Stegen atrapa y se le va el tiempo al Manchester United. Trincao que busca a Lautaro, de nuevo busca a Lautaro, ahora sí lo ha encontrado, es Rafinha. Atrás para Kimmich, Corona que la va a poner para Rafinha, Rafinha para Lautaro y Rafinha que de repente aparece de la nada. Se saca ahí una jugada con Corona y con Lautaro y acaba en el primer y de momento único gol del partido. Voy a hacer el último cambio. Último cambio. ¿Quién sé qué más cansado está? Dembélé está en 74. 72 los centrales, 73 Corona. Voy a sacar a Serginho Dest por Corona. Y con eso pues que Corona descanse para el partido que viene después, que es el de Madrid. Pone Dest, sí, justo el cambio que he hecho. Bueno, pues vamos a ver. Porque lo va a intentar el Manchester United, aunque ya está sin tiempo. Tiene que marcar 4 goles el United. Estamos en la final, De hecho, estamos en la final prácticamente desde la ida. Rafinha. Balón largo de Rafinha, muy bueno para Francisco Trincao. Apareciendo por ese sector derecho. Vamos a ver Trincao que inventa. Atrás con Corona. Corona que busca a Rafinha, despeja la defensa del Manchester United. Y el balón le cae a Laporte. El pase no es bueno. Recupera de nuevo el Manchester United, que está sin ideas, está ya acabado. Y está pensando en que acabe esto y que empiece una nueva temporada, porque esta no van a conseguir llegar a la final de la Champions, donde sí estaremos nosotros un tiro en todo el partido y dentro. Lautaro ha sido súper efectivo. Pues perfecto. Hay un bug en el que los jugadores se retiran antes porque sí, como puede pasar con Cristiano en la segunda temporada o Messi en la primera, como le pasó a un youtuber. Joder, tío, Messi en la primera temporada retirado. ¿Prefieres el Barça o el Madrid? El Madrid, yo soy del Madrid. Soy del Madrid, de hecho, si ves el banner aquí del canal de Twitch. A ver. Es que claro, al estar dentro del canal, al estar emitiendo en directo, creo que no soy el banner, ¿no? Pero bueno, que sí, que soy soy aficionado del Madrid. Inicié esto con el Barça, pero esto iba a ser una serie temporal, mientras probábamos y tal. ¿Jugarás la final? Juega la final. Es que si estuviésemos en YouTube os diría, venga, no sé cuántos likes y juego la final. Pero estamos en Twitch, aquí esto no funciona así. Aquí os puedo pedir bits, ¿no? Os puedo pedir bits, os puedo decir X bits y juego la final. Pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil como los likes. No es tan fácil. Otra sub y juega la final, venga, otro sub. Otro sub y juego la final. Bueno, pues sí, después de enfrentarnos a United teníamos al Madrid, que es lo que yo tenía ya en mente. El rival en la final va a ser el Liverpool. 50 bits y juego la final. Venga, 50 bits y juego la final. Pues... ¿cómo está el equipo?
Pues está bien el equipo, hemos hecho bien con las rotaciones, yo creo, y el equipo llega bien, quedan 3 partidos. Si no perdemos este, agradecemos su paso. Si no perdemos este, podemos ser campeones. Comienzo en breve. La cosa es esa, si no perdemos ahora contra el Madrid, podemos ser campeones. ¿Qué dirías de vuestra anterior victoria contra el Real Madrid? Pues diría que la verdad que en los 3 primeros partidos contra el Madrid, perdí 2 de ellos. Y después en el doble enfrentamiento en Champions, pues hemos sido superiores. Hemos sido superiores y hemos ganado al Madrid. Y ahora el objetivo es volver a ganar al Madrid. Un Madrid que ya no tiene a Lucas Vázquez en el extremo derecho, que no tiene a Nacho Fernández como central derecho. Y claro, esto, ojo, ojo que juega Rodrigo, que juega Lenglet, que el Madrid físicamente está a tope, que nosotros físicamente estamos a tope, y que tenemos que ir a por todas, tío. Tenemos que ir a por todas. Ansu, lo siento, pero no te voy ni a convocar. Venga, porque no estás, jugar, no crack, la gran final de Europa. Venga, a jugar, crack, la gran final de Europa. Pero bueno, ya viste, es que me ha tirado bits aquí a la cara. Pues gracias, gracias. La verdad es que, si os digo la verdad, ¿qué son los bits? No, no, desde aquí os lanzo la pregunta. ¿Qué son los bits? ¿Qué son los bits? ¿Por qué no sé qué son los bits? Llegué tarde, hombre, pues llevo más de 2 horas en directo, así que sí, un poco tarde llegas. ¿Qué son los bits? Jerry Test, explícame. Porque no, nunca me ha quedado claro qué son. ¿Es dinero? Sí, no, entiendo que sí, ¿no? Yo tengo aún de un día que los compré. Pero digamos que es como la moneda de Twitch, ¿no? Digamos, podríamos llamarlo así. 7.65 euros, 500 bits, vale. Vale. Entiendo. Bueno, gracias, gracias por la aclaración y gracias por los bits, por supuesto. Y jugaremos la final. Jugaremos la final, no sé en qué dificultad voy a jugar. Porque es que no he jugado todavía ni un solo partido completo. Os lo digo así de claro, no he jugado ni un solo partido completo. Entonces no sé, no sé. Bueno, vamos a centrarnos en el partido que nos estamos jugando la liga contra Madrid. Y es Griezmann, ojo, ojo que ahí teníamos oportunidad de contra. No la hemos aprovechado. Kimmich con Frenkie de Jong. Este maravilloso Kimmich. Va a tocar para Coutinho, es Messi. Vamos a ver, Messi que inventa, Messi intenta conectar con Griezmann, no lo ha conseguido. Y ahora quiere atacar el Madrid por medio de Karim Benzema, como siempre. Fede Valverde, atrás para Casemiro. Benzema con Luka Modric, Casemiro de nuevo, Valverde, Benzema, cómo toca el Madrid, qué velocidad. Benzema que arrastra a Laporte, arrastra a los centrales, que bien lo hace Benzema siempre. Y tapa de Dembélé, centro de Carvajal, recuperamos Jordi. Jordi, no la líes, Jordi, no la líes, ¿qué estás haciendo? Fuera de juego, falta, no sé qué ha pitado. Pero, uff, yo creo que falta pitado, eh. De Jong, mal pase de Frenkie de Jong, recupera el Madrid. Y es Luka Modric con Karim Benzema, Casemiro. De nuevo Benzema, Casemiro, Benzema que sale de la posición de 9 todo el rato. Mira cómo se cuela Rodrigo por ahí, Mira cómo se cuela Rodrigo por ahí. Recuperamos, es Messi. Messi, 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 Messi que pierde. No estamos teniendo continuidad en nuestras jugadas, No, recuperamos y estamos perdiendo muy rápido. Carvajal con toda la banda libre, como ya nos hizo en la... en el partido de Champions. ¿Qué ha sido eso? No sé qué ha sido, pero va lo menos todo. De Jong con Kimmich. Es Griezmann, vamos a ver Griezmann. Griezmann que sale de posición, deja el hueco para Messi. Pero eso acaba en nada, Jordi Alba recupera. Vamos a ver, toca para Kimmich. Vamos a ver qué hace Kimmich, pierde Kimmich. Y el Madrid que puede intentar salir a la contra. No tiene Madrid jugadores rápidos. Si no está Vinicius en el campo no tiene... Bueno, azar, ¿no? Pero... cuando le da por jugar. Corona que pone centro para Coutinho. Es Messi, Messi con Dembélé dentro del área. Que va a poner, creo que ha sido un centro para Griezmann. No ha llegado ese balón y va a acabar la primera parte con empate a 0. ¡Ojo! Hola Dark, soy el matador. Tío, ¿por qué tenéis nombres diferentes en YouTube y Twitch, tío? Es que cada uno tiene un nombre en Twitch diferente al que tiene en YouTube y me cuesta reconoceros. Azar está gordo. Un poco. Un poco. Vamos a la segunda parte con la liga en juego. Con la liga en juego, tío. Voy a ver agua porque estoy seco, tío. Sí.
Leon con Coutinho, este es Kimmich, atrás con Koulibaly. Y balón que va a la nada. Balón que va a la absoluta nada. Vamos a ver. Este es Rodrigo con Benzema, Casemiro. Luka Modric con Benzema, Rodrigo de nuevo. En Madrid que ataca más por derecha aquí que en la vida real, la verdad. De hecho es que la vida real solo ataca por izquierda y aquí solo ataca por derecha. Es un poco raro. Jordi Alba con Koulibaly, ahora es Frenkie de Jong. Atrás para Koulibaly de nuevo, Laporte. Deja para Messi, Messi juega lo que le da la gana, ¿eh? Kimmich, no puedes arriesgar ahí de esa manera. Vamos a ver en Madrid, Benzema, Casemiro. Toca el Madrid, minuto ya 66 de partido. El empate nos beneficia a nosotros en la liga, ¿eh? El empate nos deja a nosotros más cerca que al Madrid de ser campeones. ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido falta para el Madrid? Bueno, falta para el Madrid o no, hay que hacer cambios. Coutinho, pues ya no está. Voy a sacar a Trincao. ¿Y qué hago? Saco a Pjanic. Hostia, Jordi está cansadísimo, Jordi. Vamos a sacar a Firpo, que sé que te están exigiendo mucho por esa banda. Y creo que ha sido fuera de juego. Vale, Junior Firpo. Atrás para Laporte, de nuevo Junior Firpo. Abre para Koulibaly. Toca para Kimmich. Messi que aparece por dentro. Kimmich, que ya has arriesgado antes, no te la juegas otra vez. Griezmann, con De Jong. De Jong dentro del área que le quería poner para Lautaro. Podría haber tirado De Jong, yo creo que estaba en posición de disparo, ¿eh? Hombre, estaba dentro del área. Cerca del área pequeña, creo que sí, estaba en posición de disparo. Pero ha querido buscar el pase a Lautaro y no ha llegado. Minuto 80 de partido, se está acabando este clásico. Este clásico está siendo como los primeros, ¿eh? Igualados. Igualados y si lo gana alguno, va a ser por la mínima. Y en los minutos finales. Corona, con Kimmich, este es Frenkie de Jong. Buscando a Griezmann, ahora es Kimmich de nuevo, Griezmann con de Jong. Griezmann con Lautaro, Lautaro para Griezmann, salva a Courtois. Salva a Courtois, la hemos tenido para ganar y sentenciar la liga. De Jong, le carga el balón a Messi, Messi atrás con Kimmich. Vamos a ver, la tenemos, Kimmich para Messi, va a llegar otra vez Courtois, tío. Fuera de juego. Había llegado Courtois de todas formas. Vamos a tener la última, minuto 90, Kimmich. Vamos a tener la última, Me deja para Dion, Dion para Lautaro, Lautaro dentro del área, gol de Lautaro. Gol de Lautaro, joder, somos campeones, tío. Somos campeones. Ha marcado Lautaro, mi tiempo de descuento. Y somos campeones de liga. Y somos campeones de liga. Joder, tío. A Hazard no le bajaron el peso a la torre. No, parece que no, parece que no. Que Madrid esté metiendo un 62% de posesión es para hacérselo mirar. La posesión en la simulación. No te tienes que fiar mucho de la posesión en la simulación. Porque el Madrid tuvo en la, en el partido de Champions un 80% y pico de posesión en la primera parte. Porque estuvo 20 minutos en la banda tocando balón Carvajal y Sergio Ramos. Sin hacer nada. No te tienes que fiar mucho de la posesión aquí, Pues ese gol de Lautaro prácticamente nos hace campeones. Acabamos, no sé si, 2 puntos al Madrid. Con esta victoria son 3 más. Efectivamente, son 5 puntos con 6 en juego. Ganando uno de los 2 partidos que quedan, si no nos congelamos el pecho, vamos a ser campeones. ¡Ojo a lo que queda, ¡Ojo a lo que queda! Huesca y Elche. Y no estoy menospreciando a ninguno de estos 2 equipos. Estoy diciendo, ojo a lo que queda. Porque contra el Elche, no, contra el Huesca perdimos. Y contra el Elche, si yo no llego a entrar el partido, habríamos perdido también. Ojo, Ojo. Que pueden parecer 2 partidos para ganar y golear. Y no, Y no, que contra el Huesca perdimos. Y contra el Elche, habríamos perdido si yo no entro. ¿Qué pasó en Copa? Que me eliminó el Madrid. Pasó que me eliminó el Madrid, pero bueno, el Madrid me eliminó en Copa. No sé quién habrá ganado la Copa. La verdad es que no sé quién habrá ganado la Copa. Voy a mirarlo. ¿Quién ha ganado o quién ha llegado a la final? Si es que todavía no se ha jugado esa final. Copa de España, la ha ganado el Levante. Tío, es que este año se dan resultados muy random, El Madrid me eliminó...
me eliminó en octavos el Madrid. Ahí lo vemos, el Madrid que me eliminó en octavos. Unos octavos en los que ya no estaban ni Sevilla, ni Valencia, ni Atlético de Madrid. Al Atlético se lo cargó un español que está en segunda. Al Valencia se lo cargó el Granada en penaltis. Al Sevilla se lo cargó un Zaragoza que también está en segunda. Y después no sé, alguno más que cayese. No, en principio no. Y después el Madrid ha caído contra el Leganés, también en segunda el Leganés. El Levante se ha cargado al Eurogranada, que estaba en puestos Champions, ahora está en puestos de Europa League. El Villarreal eliminó a la Real Sociedad. Después el Villarreal le metió un 2-7 global al Leganés, bastante lógico, a un equipo de segunda, en una eliminatoria de vuelta. Y el Levante se cargó al Athletic Club. Y en la final el Levante ha ganado al Villarreal. Esa es la Copa del Rey que hemos tenido. Así que el Madrid, en Champions hemos eliminado al Madrid. En Copa nos eliminó el Madrid, pero no ha conseguido ganar la Copa. Y en Liga hemos ganado al Madrid. De hecho, en Liga hemos ganado al Madrid las dos veces. En Liga hemos ganado al Madrid los dos partidos, ida y vuelta, los dos por un gol. Y hemos superado al Madrid. Realmente es un 2-2, porque el Madrid no ganó la Supercopa de España en la final. Así que el Madrid nos ha ganado en Copa y Supercopa, y nosotros hemos ganado al Madrid en Liga y Champions. Con una diferencia: el Madrid no ganó la Supercopa, ha ganado la Supercopa, bien. No ganó en Copa, no ha ganado la Copa. Nosotros ganamos al Madrid en Liga, vamos a ganar la Liga. Y ojo, porque nosotros ganamos al Madrid en Champions y podemos ganar la Champions. Todavía no sé, ahí no sé qué vamos a hacer. ¿Para cuándo el siguiente capítulo? No va a haber siguiente capítulo, esta serie ha acabado aquí. A esta serie le quedan, pues, tres partidos. Le quedan tres partidos: dos de Liga, Huesca Elche y la final de Champions contra Liverpool. Esta serie acaba aquí. Y mañana, también aquí en directo en Twitch, comenzaremos un modo carrera con el Madrid. Se acabó. Puedes seguirme en YouTube. Si no lo haces, Alex Lavoy, lo tienes por ahí en YouTube. Porque te veo un poco perdido. No sé si me conoces en YouTube o me has encontrado aquí en Twitch. Si me has encontrado aquí en Twitch, tengo un canal de YouTube. Toda mi carrera en internet ha sido en YouTube. Y estoy aquí en Twitch por... no por primera vez, pero casi. Bueno, creo que no voy a hacer ningún cambio, No voy a hacer ningún cambio. Vamos con todo contra el Huesca y vamos a hacer este partido en simulación visual, porque si gano este partido soy campeón. Entonces, ¿cuántas subs ha habido en tu primer día? Pues uno. Uno. Aún me acuerdo cuando echaste a Bazoer por error. No lo recuerdo ni yo. ¿Me puedes recordar esa historia, por favor? Hay veces que vosotros recordáis más cosas del canal o de las series que yo mismo. No recuerdo qué pasó con Bazoer. Sí recuerdo a Bazoer, el jugador. No recuerdo qué pasó con él. Ya has ganado más aquí que en YouTube. En un directo. Si te refieres a dinero... hubo un directo que tuve un par de donaciones, o tres. ¿Para suscribirse tengo que pagar? Sí. Para seguirme, no. Para seguirme, no. Para suscribirse, sí. Entra para ver si cambió lo de los festejos. Vale, si vamos ganando, intento acordarme de entrar en el minuto 85, ¿vale? Si vamos ganando, intento acordarme de entrar en los últimos minutos para ver si hay celebración nueva, que no lo creo. Pero bueno. No lo creo porque cualquier mínima novedad, cualquier mínima tontería, te la anuncian como si fuese una novedad aquí increíble, pues... Ojo, porque de momento el Huesca está ahí, ¿eh? Es que el Huesca está séptimo. Ahora mismo en puestos de Europa League. No, no está en puestos de Europa League. Porque el campeón de Copa es el Levante, ha marcado Leo Messi. Minuto 28. Ahora mismo somos campeones.
ahora mismo, si esto acaba así, somos campeones. He hecho en falta una cosa, y son los marcadores del resto de partidos. ¿No lo echáis vosotros en falta, tío? ¿No echáis en falta que haya... que haya una zona, no sé, es que arriba veis que hay mucho hueco vacío, ¿no? Entre los escudos de los equipos y la zona de arriba, ahí hay un hueco así, vacío. Pues ahí podrían poner los marcadores del resto de partidos de la jornada. A lo mejor en el resto de jornada no, pero en esta, por ejemplo, gol de Coutinho, madre mía. Yo he hecho en falta, yo he hecho en falta unos marcadores recientes, tío. CR7 lo debe fichar en el modo carrera de Madrid. No sé si es momento de fichar a Cristiano. No lo creo, Es que antes de fichar a Cristiano ficha a Mbappé. Ojo, Messi con Griezmann, gol de Griezmann, 0-3. Es que este equipo nuestro no es el equipo del principio de temporada, que estábamos perdidos, que no sabíamos realmente qué 11 poner. Este es un equipo ya definido, que va a jugar una final de la Champions, que va a ganar la Liga. No, este Barça que tenemos ahora mismo no es el Barça de comienzo de temporada. También tenemos a Koulibaly y no a Umtiti. Eso influye. Pero este no es el Barça de inicio de temporada. Es otro equipo que está arrasando ahora mismo con el Huesca. Un Huesca, recuerdo, que nos ganó 2-0. Bueno, 0-2. Nos ganó el Camp Nou. Un Huesca que nos ganó 0-2, recuerdo. En la ida. En el Madrid podrías poner en tu equipo suplente todos jóvenes promesas. Y así en unos años podrías ser tu equipo titular. Hombre, eso es lo que hacemos cada año. Es que eso es lo que hacemos siempre con el Madrid. Siempre, casi siempre. Dembélé, vamos a ver qué hace Dembélé. Jordi Alba. Sin prisa, si... eso está ya decidido y vamos a ser campeones. Me voy a quedar hasta el final para ver el tema de las celebraciones que me habéis dicho. Para ver cómo celebramos la Liga y ver si hay algo nuevo. Vamos a quitar a Coutinho, que entre Lautaro. Que entre Junior Firpo aquí. Y que entre Trincao de extremo. Vámonos. De 1 a 10, ¿cuánto le das al modo carrera en FIFA 21? Es pronto para valorar, solo llevo una temporada. Ahora mismo yo le daría... si tenemos que valorarlo respecto a FIFA 20, ¿no? Que yo creo que es como deberíamos valorarlo. Yo le doy, de momento, yo creo, un 7. Yo creo que de momento le doy un 7 respecto a FIFA 20. Si tuviésemos que valorarlo como simulador de manager, pues la verdad es que le daría, no sé, un 5, un 6, un 4. Estaría ahí entre 4 y 5 seguramente. Si tuviese que darle una nota como valoración de simulador de manager. Pero bueno, respecto a FIFA 20, yo creo que un 7 de momento. La simulación visual es un gran añadido. El cambio de posición, creo que también. También veo cosas raras. El tema de que los jugadores estén subiendo y bajando de valoración a lo largo de la temporada, pues a mí no me termina de quedar muy, muy claro eso. Porque Messi empezó en 93, bajó a 92, lo cambiamos de posición y sube a 94, y después a lo largo de la temporada ha estado cambiando entre 93 y 94 todo el tiempo. Ahora está 94, por ejemplo. Es un poco raro eso. O Jordi Alba es otro que bajó a 85 y ahora de repente tiene 86. Y ahí no ha habido ni cambio de posición ni nada. Hostias, que Lautaro iba a tirar de escorpión. Ojo, que Lautaro iba a tirar de escorpión. Pues somos campeones de Liga, con ese 0-3 al Huesca y sobre todo, lo más importante, después de la victoria contra el Real Madrid, con ese gol de Lautaro Martínez. Griezmann, Coutinho, Messi. La temporada se puede resumir en esos tres jugadores. Creo que los más diferenciales también Frenkie de Jong. Y no sé si acaso Lautaro ha tenido sus momentos. Por si acaso hay gente que no lo sabe, si tienes Amazon Prime es gratis ser sub del canal, es una suscripción gratis por mes, por eso. ¿Por qué hay que pagar para ser sub? Pues porque así funciona Twitch. La suscripción no es obligatoria, tú puedes seguir mi contenido siendo seguidor, simplemente.
Yo no lo he quitado, ¿eh? Yo, de hecho, había dejado el mando en la mesa. ¿No vamos a ver cómo levanta el título de liga? Pues no, no vamos a verlo. No vamos a verlo. Lo he dicho, el tema de suscripción al final es para apoyar al creador de contenido. No es nada obligatorio. No es nada obligatorio, pero bueno. Hay gente que, bueno, pues se lo puede permitir y le gusta apoyar a la gente que crea contenido. Pero puede seguirme simplemente y ya está. De hecho, vamos, suscriptor ahora mismo solo tengo uno, que ha sido Jerry Test, que ha sido el primero y de momento único. Y desde aquí, pues le doy las gracias. Le doy las gracias por ser el primero. Espero que no seas el único. Espero que no seas el único, que alguno más se anime. Vamos al partido contra el Elche, es la última jornada ya de liga. ¿Tú crees que el Madrid ganará algún título este año? Sí, ¿no? Sí. Quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí. Yo creo que el Madrid no es candidato a ganar la Champions, ni mucho menos. No me lo parece. No me parece el Madrid para nada un candidato a ganar la Champions. Pero sí que tiene que ser candidato a ganar la Liga. Yo creo que el Madrid tiene que ganar la Liga. Creo yo. Voy a quitar a los que tengan más de 90 de soltura. Vale, voy a quitar a los que tengan más de 90 de soltura. Y ya está. Y voy a quitar a los que tengan más de 90 de soltura. Tampoco tengo que decir mucho más. Vamos a cambiar todo el ataque. Lautaro, Trincao por derecha, Ansu Fati por izquierda y Rafinha de media punta. ¿Y la Sina Traoré? Pues bueno, la Sina Traoré pues en su casa. La Sina Traoré pues en su casa. Vale, con todo el cariño, la Sina, pero en tu casa. La Sina Traoré por aquí, voy a poner a Pedri también en el banquillo. Y poco más. Vamos a enfrentarnos al Elche. Bueno, ahora cuando cambie de mando y listo. A ver, cambiamos de mando. Y todo listo para enfrentar al Elche en esta última jornada de liga. No, jugar no. Simulación rápida, es el último partido ya. Somos campeones. 2-0, gol de Serginho Des, gol de Emerick Laporte, 6 tiros, 6 oportunidades, 3 para el Elche, 1 oportunidad. Sin goles. ¿Y el Madrid qué? Te ponen eso ahí, te ponen la barrita como si pudieses bajar para ver eso de resultados, pero no puedes. Pues está muy bien que te pongan eso. Es que para eso no me pongáis la barrita, porque la barrita a mí me hace pensar que puedo bajar y que... y que puedo ver el resto de resultados, pero después no te deja. Bueno, hemos acabado como campeones y quiero mirar cómo ha acabado la liga. Porque la liga, cuando acabó la primera vuelta, yo la vi en la clasificación y dije, pues esto no es una liga normal. ¿Ha sido una liga normal después de acabar la temporada? Vamos a verlo. Descienden Elche, Cádiz, Osasuna. Te lo compro porque al final descienden dos de los tres que habían ascendido. El único que se salva es el Huesca, que ha acabado demasiado arriba, pero bueno, eso ya es otro tema. Y Cádiz y Elche descienden junto con Osasuna. No creo que Osasuna sea de las peores plantillas, no creo que Osasuna sea peor que el Alavés, la verdad. Ni que Valladolid, ni que otros tantos equipos. Pero bueno, vemos al Betis decimocuarto. Con la plantilla que tiene el Betis, me da que pensar esa clasificación. Después vemos al Levante, que ha sido duodécimo, pero es campeón de Copa, habiendo ganado la final al Villarreal. Un Villarreal que ha acabado tercero. Bueno, Levante duodécimo. Y después mira la zona alta. Eibar décimo, Huesca octavo, el Granada que se ha metido sexto, el Villarreal tercero. Bueno, Villarreal tercero tampoco es tanta locura, que yo había apostado este año por el Villarreal tercero, cuarto. Pero el Villarreal que estuvo durante mucho tiempo compitiendo la liga y que de hecho ha acabado la liga a 2 puntos en Madrid. ¿El Madrid ha perdido la última jornada? Sí.
El Madrid ha perdido contra el Eibar la última jornada. Bueno, balance de... Balance de la primera temporada. No sé si decir que han acabado las ligas de 100 puntos, porque al final hemos sumado 91. Perdimos 4 puntos muy tontos que se podrían haber ganado, son 95. Al principio de la temporada no encontrábamos el esquema y nos dejaban muchos puntos. Ojo, los números son... En la primera vuelta, si no me equivoco, fueron 4 empates y 2 derrotas. Lo que dejan una segunda vuelta con 15 victorias. 15 victorias en la segunda vuelta, 3 empates y solo una derrota. Eso en toda la segunda vuelta. Lo que quiere decir que claramente pues hemos mejorado los registros de la primera vuelta, donde conseguimos 13 victorias. La primera vuelta fue 13-4-2. La segunda vuelta ha sido 15-3-1. Claramente mejor la segunda vuelta que la primera. 2 pinchazos menos, 1 derrota menos, 1 empate menos, 2 victorias más. Pero me deja dudas, me deja dudas porque veo que... Veo que no es realista. Yo veo la clasificación, cómo ha acabado la liga, y a mí no me parece que la liga en la vida real pueda acabar así. A mí no me parece que pueda acabar el Granada sexto, con todo el respeto, que Granada acabó séptimo, pero en una temporada en la que el Granada ha competido en Europa League, no me parece que pueda acabar sexto. Y después el Eibar décimo, el Huesca recién ascendido octavo. Thank you for joining us. We'll el Betis ha acabado decimocuarto. ¿Esto qué es, tío? ¿Se ha ido la luz en la sala de prensa o qué? Nada, rueda de prensa a oscuras, tío. Rueda de prensa a oscuras, tío. Bueno. ¿Ves otro equipo capaz de ganar el doblete? Confío en que hará lo que les toca. Nada, rueda de prensa a oscuras. ¿Por qué mantiene a Messi en 11 titulares si sus activaciones de los últimos partidos no muestran signos de mejora? Hombre, pues Messi le marcó hace poco al United, ¿no? Le marcó. Y en este partido contra Huesca ha marcado en este último, tío. ¿Afectará vuestra victoria anterior a los ánimos del rival? No creo que se preocupen de que hayamos ganado al Elche. Se pueden preocupar de que hayamos ganado al Manchester United, no al Elche. Se fue la luz, sí. Se fue la luz. Rueda de prensa a oscuras. Pues Liverpool, Barcelona. Habéis... A ver. Se ha ido la... ¡Bueno! ¿Qué ha pasado aquí? Se han teñido ahora, tío. La por rubio, Messi rubio. Venga, todos rubios, tío. Madre mía. Qué grande este juego, tío. De verdad. Increíble. No, se han bugueado todos, Se han bugueado todos. ¿Quién es ese jugador, tío? Del Leicester. ¿Quién es ese del Leicester, tío, con esas barbas? Del Villarreal, a ver quién aparece del Villarreal. Todos rubios, todos son rubios ahora. Parejo, Alcácer, Rulli. Bueno. Pues... Increíble. Increíble, Liverpool-Barcelona. Liverpool con Alisson, Trent Alexander-Arnold, Umtiti, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, medio para Fabinho, Jordan Henderson y Toni Kroos. Y arriba la MSF, Mané, Salah y Bobby Firmino. Vamos a jugar el partido porque me habéis pedido que juegue el partido. Ahora bien, no sé en qué dificultad voy a jugar el partido. Es que, profesional... Me habéis pedido que juegue el partido, pero es que yo no he jugado ni un solo partido completo todavía. Así que voy a jugar en profesional. ¿Qué le meto 8? Pues oye, pues le meteré 8, pero es que no he jugado ni un partido todavía al juego. Este es lo más fácil. Voy a jugar en profesional y a ver cómo va. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que esquivar a los jugadores? ¿Qué juego de habilidad es este? ¿Balón perdido? Bueno, balón perdido... Discutible eso del balón perdido. A ver...
No es difícil de esquivar, ¿no? Vale, pues lo hemos hecho en rango A. Creo que podría haber sumado más puntos, pero está bien. Aprovecha la zona de un Titi que es un coladero. Pues sí, ¿eh? Mira, vemos aquí el calentamiento con Toni Kroos. ¿Son calentamientos nuevos? Te los ponen de manera diferente. No, creo que hacen los mismos ejercicios, pero te los muestran de forma diferente. Ahí vemos a este señor. No sé quién es este señor, la verdad. No conozco mucho la historia del Liverpool. Lo siento. Liverpool-Barcelona. En Turquía, estamos jugando en Turquía. Claro, es que la final de la Champions es en Turquía. Iba a ser este año en Turquía, por el tema de la pandemia. Pues evidentemente no se pudo hacer, se hizo en Lisboa. Y claro, la sede se ha dejado para 2021. El Liverpool, que viene de eliminar a la Juventus, al Racing Ball Sport, Leipzig y al Bayern de Múnich. Nosotros, de eliminar al Manchester United, al Real Madrid y al Chelsea. No sé cuál camino es más difícil, porque hemos tenido grandes partidos ambos equipos. Grandes rivales. ¿Tienen toda la cara oficial del Barça? Sí, ¿no? Sí. Sí, Corona también tiene la cara. Todos tienen su carita. Y ahí vemos a Messi. Tío, Messi no queda raro Messi con esa barba, tío. Ese es Ian Rush. Pues muy bien. Fue muy bien. Ojo que Liverpool lleva el parche con las 6 Champions. Nosotros en principio con 5. Con 5, que puede ser 6. Si ganamos este partido que comienza ya, Liverpool-Barça, final de la Champions 2020-2021. ¿Quién nos iba a decir, con lo mal que empezó la serie, quién nos iba a decir que íbamos a acabar la temporada campeones de Liga a 8 del Madrid? Que al final hemos acabado a 8 del Madrid. Y jugando la final de la Champions contra el Liverpool. Y habiendo eliminado también al Madrid en Champions. ¿Quién nos lo iba a decir? Absolutamente nadie. Bueno, antes me quejaba de cuando los jugadores hacían cosas raras. Ahora soy yo el que va a hacer cosas raras con los jugadores. Va, tío. Mal balón, Griezmann. No puede ser eso. A ver, con tranquilidad, Con tranquilidad, ya no tengo prisa. Uf, pensaba que me había llevado. ¿Veis Coutinho, tío, cómo se cambia con Messi? ¿Sabéis lo que pasa? Que como le tengo puesto a Messi que no baje, Coutinho baja y cubre la banda derecha. Por eso muchas veces Messi aparece por dentro. ¿Veis que Messi se queda arriba ahí sin defender? Es porque le tengo puesta la instrucción de que Messi no baje a defender. Y lo que hace Coutinho es ir a cubrir esa banda de Messi. Por izquierda baja Dembélé, por derecha baja Coutinho cubriendo a Messi. Porque Messi no baja. No baja porque yo le tengo puesto que no baje. Le tengo dados privilegios a Leo Messi. Ojo, Fabinho a punto de marcar. La barba de Messi está mal hecha. Sí, un poco, Soy el único que piensa que la cara de Jordi Alba en el fuego parece una rata. No sé, yo le veo la cara a Jordi Alba y se la veo pues igual que la cara real, la verdad. Es que la cara de Jordi Alba es así. No me salía nadie al paso, pues casi marcó con Griezmann con pierna derecha. Pero ha parado Alisson Becker. A ver, voy a intentar marcar de córner. Que nunca marcamos. Igual nunca marcamos porque nunca se la ponen a los dos centrales que tenemos en el equipo. Ojo Jordi, Salah que se va. Uno que le salga aquí. Bueno, que no salga nadie, no pasa nada. Fuera. Vale, tranquilos. Estamos comodísimos. Esto no lo voy a comentar. No sé qué ha hecho Salah con esa chilena atrás. Pero menuda liada. El pase, no sé quién ha sido, creo que ha sido Kimmich. No sé quién ha sido, pero menuda liada con el pase. Menuda liada con el pasecito. Vamos para arriba, Corona. Claro que sí. Hostia, menudo faltón. Y no ha dado líder a ventaja, No ha dado líder a ventaja con ese faltón que ha hecho. Ojo, Messi. Bueno, Messi. Bueno, Messi, tío.
Bueno, Messi, chicos, ¿pero qué es esto? Aerolíneas Dark Spectre. No he entendido esa referencia. En las dos últimas finales de Champions han ganado equipos que han conseguido la sexta Champions de su equipo. Liverpool el año pasado y este año el Bayern. ¿El año que viene el Barça para ganar su sexta Champions? Pues espero que no. Espero que no. Juanje, buen dato. ¿Qué dato? Me lo he perdido. Ha borrado el comentario, no he visto ningún comentario suyo. Joder, a la nariz, tío. Bueno, pues... Uf, no quería que ese balón fuese ahí, quería que fuese a Messi. Bah, no ha llegado, tío. Quería que fuese a Messi, no que se la dejase a De Jong, tío. Venga, venga, ¿dónde está Corona? Corona, ¿dónde andas? Que se lo juega Mané. Ha cerrado bien Jordi Alba. Para mi sorpresa. Tío, me estoy equivocando con los taconazos con Griezmann, tío. Los estoy dando donde no quiero. Kimmich siempre haciendo la cobertura aquí, Y lo hace bien realmente porque también ha jugado mucho de lateral. Bueno, a Ter Stegen. Y vuelta a empezar. Aprieta bastante el Liverpool para estar jugando profesional. Para estar jugando profesional, la verdad es que está apretando. Está apretando bastante bien. Ojo, ese balón no va a llegar. No va a llegar a Coutinho, pero vamos, que no hay problema. Ningún problema. Llegas. No. Ojo. Bien tapado Kimmich. Estoy ganando solo por un gol, Ojo, no ha llegado Fabinho. Kimmich con Dembélé. ¡Ay, Alisson! Venga, a tu casa. Venga. Eso merece bits. Tiradme bits a la cara, por favor. Aerolíneas porque la Play suena como si fuera a despegar. ¿Crees que Mbappé llegará el año que viene al Madrid? Pues espero que sí. Espero que sí, tío. Espero que sí. Espero que sí que llegue. Era la última de la primera parte, 0-2. Sí, sí, tiradme bits a la cara. ¿Cómo mando bits? No sé muy bien cómo funciona, pero creo que tienes que comprar bits en tu cuenta de Twitch y... Y bueno, pues los puedes enviar. No voy a cambiar nada. No he visto a Coutinho, tío. No he visto a Coutinho porque como en fase defensiva se va siempre ahí a la banda derecha. Lo pierdo de vista. Ha salido Thiago. Thiago Alcántara. Aquí tienes, jeje. Ojo. Vamos a ver el Liverpool qué inventa con Mané y Salah, sobre todo. Bien tirado el fuera de juego. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Yerites! Que ha usado 20 bits, pero bueno, qué crack, tío. Qué crack, tío. Grandísimo, Tío, se me hace raro. Se me hace raro, a ver. Os explico, el movimiento este. Vale, el año pasado. No ha sido fuera de juego, no ha sido fuera de juego. No, tío, Se me ha quedado corto. Quería darle al segundo palo, no a Messi. El movimiento ese, vale, de arrastrar la bola atrás y después moverte la dirección que quieras. Este de aquí, vale. El año pasado era, creo, solo dando la R1. Y ahora tienes que darle L1 y R1. Y la verdad es que se me hace un poco raro. Se me hace un poco raro. Eso sí ha sido fuera de juego. Si no llega a ser fuera de juego, pues habría sido gol. ¿Cuál será el próximo tridente del Real Madrid? Para mí Mbappé, Jovic, Asensio. Jovic no lo creo. El próximo tridente de Madrid. A ver, cuando hablamos del próximo tridente de Madrid, ¿a cuándo te estás refiriendo? Si te refieres al de la próxima temporada, Mbappé, Benzema, Hazard. O incluso Mbappé, Benzema, Vinicius. Porque Hazard no sé si algún día se va a poner en forma, la verdad. Ojo Salah, Bien, Jordi, joder. Tírasela a Koulibaly. No, no es Koulibaly.
Pensaba que era Koulibaly que se había quedado ahí arriba. Balón atrás, Griezmann solo, tapa, tapa, bastante bien, la verdad. Vuelvo a repetir, para estar jugando en profesional, creo que el Liverpool está jugando demasiado bien. Bueno, pues nada. Alisson, cuando quieras, tómate tu tiempo, estoy ganando yo. ¿Va a llegar Messi? ¿Va a llegar Messi? ¿Va a llegar Messi? No. Sí, bueno, llegar he llegado, pero... Ha recuperado rápidamente Virgil van Dijk. Balón de manera ganada, y ahora sí. Pues vamos a hacer algún cambio. Vamos a hacer algún cambio. Voy a sacar a Lautaro, voy a probar a Lautaro. Pero por el hecho de probar a Lautaro como jugador. No por nada en especial. Voy a sacar a Trincao. Y la verdad es que por cansancio debería quitar a Messi, pero... Sí, venga, voy a quitar a Messi. Y voy a sacar a Rafinha. Incluso voy a poner a Rafinha en banda porque... Griezmann por dentro y Rafinha que... Que entre por banda pero metiéndose para adentro, dejando todo el carril para Corona. ¿Veis a Sancho llegando al Madrid o Barça? Hombre, parece más probable Manchester United, ¿no? Que se ha venido hablando todo el verano. Que este verano no ha llegado, pero... Quién sabe el siguiente, ¿no? Si vuelven las cosas a la normalidad y... Si vuelven los equipos a recuperar los ingresos... No me extrañaría nada. Que llegue Don Sancho fichase el próximo verano por el Manchester United. Kimmich la va a poner... Lautaro... No, no ha sido buena idea ponérsela a Lautaro. No hay fuera de juego, ¿no? Sí. Sí, hay fuera de juego. Pensaba que había vuelto a tiempo Kimmich, pero no. Claro, una cosa es que al haber puesto yo a Rafinha en la derecha, el que se queda arriba sin defender es Rafinha. Y no Griezmann. Pero vas a cambiar las instrucciones, tío. Estamos en el partido este que... Minuto 80 ya casi, ganando. No es un partido de vida o muerte. Y como no, lo es. Uy, otra vez la del portero, tío. La del portero parece que se puede hacer fácil este año, ¿no? No sé, pero parece que se puede hacer fácil la de amagarle al portero. Se la ha hecho dos veces a Alisson. Una con Dembélé. Y esta ahora con Lautaro Martínez, es el tercer gol. Le quiero hacer una sorpresa a mi amigo que es nuevo en Twitch. Cuando termines puedes hostearle. La verdad es que no sé cómo se hostea. Podría mirarlo. Podría mirarlo. Yo también soy nuevo en Twitch, Rocky. Aquí donde me ves. Igual deberías pedírselo a alguien que tenga más viewers. O que lleve más tiempo aquí. ¡Ojo! Que bien ha roto De Jong. No, a ver. Me he ido de Alisson, podría haber tirado, pero he dicho, no voy a hacer una tercera. No voy a hacer una tercera porque me parecería ya un canteo. Así que he preferido volver atrás, volver a iniciar jugada y probar otra cosa, por ejemplo, tiro cruzado aquí de Lautaro, no era malo. Eso bueno, lo pusiste fácil, lo he puesto profesional. Profesional, todavía hay mucha más dificultad para añadir. Ojo. Me han dicho que los remates de cabeza van bien. Claro, van bien si tienes también un delantero rematador, ¿no? No creo que con Lautaro Martínez, que no es un delantero demasiado alto, pues pueda conseguir nada. Va a intentar un Liverpool en el tiempo de descuento. Salah, que retrocede, pasa atrás y yo creo que pierde toda la posibilidad de peligro. Ha perdido toda la posibilidad de peligro ahí. Salah con esa mano atrás para Thiago. 0-3, vamos a ganar el Liverpool la final de la Champions y con esto firmamos un doblete. ¿Habríamos ganado el Liverpool en una simulación? Nos quedará la duda, nos quedará la duda. No sabría deciros. No sabría deciros si habríamos ganado a Liverpool o no. No sabría deciros. Lo que está claro es que jugando hemos ganado y que sumamos un doblete. Pues muy bien, pues ganamos la Champions al Liverpool, ganamos también la Liga y aquí sí vamos a ver celebración. Antes había ¿Hemos visto celebración en la Liga? Porque yo ya no sé si hemos visto celebración en la Liga o no. La verdad que no lo sé. Bueno,
Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, pero este en que sube. Y Kimmich, que es el capitán. Claro, porque al quitar a Messi, el brazalete se lo han dado a Kimmich. Bueno, para como tiene la barba Messi, para como se ve Messi, mejor que lo levante Kimmich y ya está. Ganamos la Champions, ahí está Kimmich levantando el trofeo. Y aquí va a acabar este modo carrera con el Barça. Oye, pues me ha gustado. Pues qué os voy a decir, es que me ha gustado. Me ha gustado el modo carrera con el Barça. Leyenda, nos llevamos ahí un trofeo de oro, gracias. Y lo dicho, pues me ha gustado. Me ha gustado el modo carrera con el Barça. Pintaba muy mal, no funcionaba nada, no hacíamos más que perder y empatar partidos. De repente, encontramos un 11 que empezó a funcionar y hemos acabado ganando la Liga y la Champions. Así que... bien, así que perfecto. Vamos a echar un ojo, ya así para acabar, a lo que han sido las estadísticas de esta temporada. Y con esto acaba la serie. Con esto acaba esta serie. Ha durado, pues, 8 directos en YouTube y este directo en Twitch de 3 horas. Que no sé en cuántas partes los resubiré a YouTube, pero bueno. serán varios episodios, no sé si 10, 12 después episodios. De decir de no sé cuántos acabarán siendo. Hombre, que interesa aquí con los bits a tope, tío, que grande. Bien, crack. Todo crackia. Después de decir de marchar todos hace casi una hora, adiós, me voy. Cracks. Que vaya muy bien todo, crack. Y a todos también, adiós, cracks. Muchas gracias, JerryTest. Que por cierto, esto está sonando, tío, esto creo que lo puse para... No sé si está el... Joder, ¿cómo se llama este? La voz, tío, es que no sé cómo se llama, tío. Bueno, sí, sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? Que no sé si está comentando lo que pone en las alertas. Las estadísticas: 58 partidos, 41 victorias, 9 empates, 8 derrotas, 112 goles a favor y 36 en contra. Al final han sido 36 goles en contra de 58 partidos. No ha estado nada mal. Y partidos sin ganar, pues bueno, 17. 17 de 58. Para ser la primera temporada, para estar viendo un poco cómo funcionaba todo esto, creo que no está mal. En cuanto a goles, pues sí que es verdad que nos hemos quedado cortos en cuanto a goles. No hemos llegado ni siquiera a 2 goles por partido, ¿eh? Ni siquiera hemos llegado a una media de 2 goles por partido. Hemos estado muchos partidos sin marcar. Partidos ganados por la mínima. Y al final eso, 112 goles en 58 partidos. Menos de 2 goles por partido. Sí suena, vale, vale, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Vale, es que no tenía claro si estaba sonando o no. Vale, 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 sí suena. Pues entonces, claro, entonces no voy a leerlas yo en voz alta. Las alertas. Quizá debería ponerme algo para escucharlo, ¿no? Sí, quizás sería buena idea ponerme... Tengo aquí unos auriculares, me los podría poner. Pero es que me molesta, cuando ya llevo mucho tiempo con ellos me empieza a molestar. Y como tampoco tengo mucho que escuchar... ¿Conoces Manaos Uva? Es una bebida, no conozco. Bueno, hemos visto eso. Vamos a ver las estadísticas de los jugadores. Vamos a ver también el desarrollo. Primero el desarrollo. ¿Cómo ha sido esta primera temporada? Pues Ter Stegen ha subido de 90 a 93. Aquí me da un poco igual, ha subido 2 puntos. Jordi Alba estaba en 86, bajó 85, volvió a subir a 86, ahora está otra vez en 85. Ahí anda. Junior Firpo ha subido de 79 de media a 83, casi nada. Eric García de 72 a 74. Sule ha subido un punto también. Laporte de 87 a 89. Koulibaly 88, tuvo una lesión grave, bajó 87, recuperó 88 y ahora está camino de 89. Dest ha subido también un punto, Corona se ha quedado igual. Kimmich de 88 a 91 de media, 3 puntos en una sola temporada. Pedri también ha subido un par de puntos, Aleñá un par de puntos en recesión. Rafinha ha subido, De Jong ha subido 4, de 85 a 89 de media, Frenkie de Jong. Increíble. Pjanic bajó casi al principio de la temporada. Pjanic no hay nada que decir. Mira, Ricky en el Dortmund ha subido 3 puntos. Está bastante bien. Coutinho también ha subido a 84. Messi ha subido a 94. 33 años, Messi ha subido a 94. Con el cambio de posición a MCO. Ahí está. Mira, este es el filial de 65 a 69. Bien, buena progresión. Ansu Fati también ha subido 3 puntos de 76 a 79. Vale.
Gustavo Maya ha subido, Dembélé de 83-85 también ha subido. Mira, otro del filial de 59-66 ha subido 7 puntos, eh. Suben más los del filial, eh. Antes subían menos. Ahora parece que suben más los jugadores del filial, eh. Se agradece. Trincao también ha subido 3 puntos de media. Reimanaja ha subido 2 y apenas ha jugado. Asina Traoré ha subido. Lautaro también ha subido 3 puntos, de 84-87. Y Griezmann se ha quedado igual. Esto es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos en cuanto al desarrollo de los jugadores. Y aquí podemos ver las estadísticas de, bueno, de los partidos jugados y de todo eso. Ter Stegen, que más ha jugado. Bueno, pues vamos a hacer un repaso por todos los jugadores, ¿vale? Por si alguien quiere mirar, oye, pues cuánto ha jugado este o cuánto ha jugado el otro. A ver, ¿puedo quitar la cámara? Sí, quito la cámara. Y vamos a ver. Quito esto. Vale, y ahora en principio estáis viendo ahí todas las estadísticas. Por si queréis ver alguna en particular, ¿vale? Os enseño todo un poco. Y esto ha sido la primera temporada. Primera temporada que juego de modo carrera en FIFA 21. Bien, me voy con buen sabor de boca. Empezamos mal. Empecé perdido. Empecé pensando que este año iba a ser una ruina y que iba a ser muy difícil ganar. Y hemos acabado haciendo un doblete de Liga Champions. Así que me voy contento. Me voy sin duda contento. Os enseño aquí los que más goles han metido y todo eso. 22, 20, 19, 14, 10. Bueno, los de arriba. Messi, Griezmann, Lautaro, Coutinho y Frenkie de Jong. Dembélé se ha quedado solo en 5 goles, ¿eh? Y mira que todo el tramo final, todos los últimos meses ha sido titular. Y en asistencias, pues 17 para Griezmann, 13 Coutinho, 12 de Jong, 10 Messi. Y después con 6 aparecen Kimmich o Lautaro. Dembélé también, pocas asistencias. Poco rendimiento general de Dembélé, ¿eh? Poco rendimiento general de del francés. Pues nada, pues así acaba todo esto. Vuelvo a ponerme aquí en pantalla. Y así dejamos este directo de hoy. Hoy íbamos a hacer un directo para iniciar el modo carrera con el Madrid. Finalmente ha sido un directo para terminar el modo carrera con el Barça. Y mañana sí, tendremos directo del modo carrera con el Madrid. La hora, bueno, no se la puedo confirmar ahora mismo, no sé a qué hora será. Pero estaremos por aquí. Estaremos por aquí a tope. Y yo sin más, me despido. He guardado la partida. Llevo ya aquí 3 horas. Y desde aquí, en pantalla completa, me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado este directo. El primer directo en Twitch. No va a ser el único. En principio, mañana tendremos otro. Intentaré subir hoy mismo la primera parte de este directo. Y sin más, pues nos vemos. Nos vemos en la próxima, cracks. ¿Le puedes hacer un host a mi amigo? Otro día. Otro día. Tiene que haber muchísimos streamers por ahí que te puedan ayudar. Yo me despido. Adiós.